A lo mejor porque tenía un perro. Levanto un poquito. Estoy haciendo esto por mucho. Porque tenía un no, tenía un no, por eso lo tenía. Levanto un poquito. Bien. Buenas tardes, todas y todos. Estamos muy contentos de inaugurar el ciclo titulado Miradas Interdisciplinarias, vinculado al grupo de trabajo del Centro del Patrimonio Cultural. Este ciclo celebra y rinde homenaje a una práctica instalada desde los inicios de nuestro centro, en la fundación que ha sido fundada en 2007, cuando entre el 2009 y 2011, el director de entonces, Premio Nacional de Arquitectura, 2022, Fernando Pérez Oyarzún, desarrolló una serie de diálogos temáticos con el objetivo de aportar al debate y consolidación del patrimonio como un eje de las discusiones sociales y culturales del momento. Esos diálogos, así se llamaba el ciclo, se centraron en temas como la institucionalidad y el patrimonio, patrimonio y urbanismo, zonas típicas, entre otros. Y algunos de ellos se realizaron en café de la ciudad, como por ejemplo el Café Mosqueto, demostrando con eso la importancia de situar los diálogos en espacios ciudadanos e invitando a las comunidades a participar en las discusiones sobre el patrimonio, para que los debates académicos no se limitasen solo a los muros del espacio universitario, sino que trascendieran, se alimentaran y aprendieran de la realidad, contribuyendo con esa actitud a superar las barreras culturales, disciplinares, dogmáticas, políticas, valóricas, que muchas veces separan en vez que unir. Vamos al título del ciclo. Miradas interdisciplinarias. Me gustaría compartir con ustedes uno de los puntos de vista que explica el nombre de este ciclo, que tiene como objetivo dar a conocer e invitar a todos y todas las personas interesadas a participar en las actividades del Centro del Patrimonio Cultural, que en el fondo se reúnen en lo que llamamos clúster de investigación. Como Centro del Patrimonio, creemos que el patrimonio constituye un importante desafío para nuestra sociedad. Vemos cómo en este centro, por ejemplo, la universidad se reordena para enfrentar este desafío, superando la gobernanza tradicional, estructurada en torno a carreras y títulos profesionales, para disponerse de forma nueva, con una actitud interdisciplinaria, para con eso enfrentar esta temática y contribuir a la generación de nuevo conocimiento, aportando concretamente a la sociedad. Mediante este seminario, anhelamos fomentar y situar positivamente entre nosotros una aproximación interdisciplinaria al patrimonio. Que las miradas disciplinares específicas, ineludibles de cada uno de nosotros, se crucen y se apoyen, se soporten y se enriquezcan. Para ejemplificar lo que entiendo decir, voy a proponer el siguiente ejemplo. Imaginemos que hay cuatro personas provenientes de cuatro disciplinas distintas, sentadas en torno a una mesa. Esa mesa es, por ejemplo, el patrimonio. Se le pide a cada una de esas personas hablar del patrimonio, o sea, de esa mesa. Y cuando empiezan a hablar, al principio de las conversaciones, cada uno de ellos empieza a hablar desde su centro disciplinar. El arquitecto, por ejemplo, habla de esa mesa, el patrimonio, como de los monumentos, su importancia simbólica, cultural, constructiva, y de los desafíos de, por ejemplo, la restauración. El historiador habla, por ejemplo, del patrimonio como reflejo
de las historias, las producciones culturales de las comunidades, el ingeniero de los acervos tecnológicos y materiales que han posibilitado las construcciones monumentales descritas anteriormente por ese arquitecto. El antropólogo, en cambio, describe los mecanismos sociales complejos que han posibilitado esos acervos tecnológicos y cómo eso ha impactado en las organizaciones culturales, por ejemplo, de esa comunidad o de esas comunidades. El ejemplo está claro. Esas cuatro personas están describiendo porciones o dimensiones del patrimonio, de esa mesa común, que en conjunto intentan entender. Claramente, esas personas se sienten muy interesadas e identificadas por lo que los colegas están diciendo y describiendo, porque todos están describiendo facetas específicas de un problema común. Todos están sentados alrededor de la misma mesa que los une. A un cierto punto de la conversación, todos ellos se hacen la pregunta: ¿es la sumatoria de nuestras descripciones del patrimonio, de esta mesa que nos convoca, que une y que también divide, hechas desde el núcleo de nuestras disciplinas, una representación fidedigna del patrimonio, de los problemas y los desafíos del mismo? Y se dan cuenta que no es así. Se dan cuenta que sus descripciones eran parciales, interesantes, por supuesto, constructivas, pero al mismo tiempo parciales. Se dan cuenta que esa aproximación multidisciplinaria al patrimonio, digamos así, no era suficiente para entenderse en profundidad, que esos idiomas disciplinares específicos no eran siempre bien entendidos por los demás y que esa actitud dividía y no facilitaba el diálogo y la comprensión profunda del problema. Esos profesionales se dan cuenta de que la multidisciplina no era suficiente. En ese momento se dan cuenta, además, que el patrimonio es un problema cultural y un gran tema que para ser entendido, explicado e indagado, amerita de un idioma nuevo y común, amerita de métodos de indagación nuevos. Esa conciencia, la que prueban en ese minuto, es fundamental para que esas personas se dispongan para enfrentarse al tema del patrimonio de forma interdisciplinaria. En ese momento, esas personas, en conjunto, construyen un nuevo idioma. Ese nuevo idioma tiene herramientas descriptivas nuevas, tiene un vocabulario más rico en figuras, sistemas descriptivos, mecanismos de levantamiento de la realidad más complejos y articulados. Todo esto construido en conjunto le permite darse cuenta de que lo que ellos pensaban que era una mesa de cuatro patas en torno a la cual estaban sentados es mucho más que eso. Ahora lo ven como un campo tridimensional, poroso, de múltiples capas de significado que además cambia en el tiempo. Cuando hablamos de miradas interdisciplinarias, nos referimos entonces al desafío de construir ese idioma común, inclusivo, respetuoso de la diversidad, que nos permita leer la realidad de este problema, del patrimonio, bajo una nueva perspectiva, ampliando de esa forma los límites del conocimiento. Aplausos. Antes de dar inicio a este ciclo, quisiera agradecer a todas las personas que lo hicieron posible. En primera instancia, a los investigadores y investigadoras del Centro del Patrimonio, los académicos, los estudiantes de nuestra universidad y de todas las unidades con las cuales colaboramos. Quisiera agradecer a Jimena Rizaga, con la cual planificamos el ciclo. En última instancia, a Hilter González, nuestro coordinador de extensión, que se ha hecho cargo de la realización del encuentro. Otro aplauso. Ahora sí. Quiero agradecer a la moderadora de esta sesión que voy a presentar, que está dedicada a los aportes de la educación al patrimonio. Ella es Cecilia Ramírez, coordinadora del clúster en patrimonio y educación del centro y es profesora de la Facultad de Educación, integrante del Departamento de Teoría y Política Educativa, es profesora de Historia, Geografía y Educación Cívica, licenciada en Educación y doctora en Ciencias de la Educación. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Yo estoy muy contenta que seamos los primeros en partir con estos conversatorios, estos diálogos que se quieren realizar desde el centro. Y creo que es como esencial pensando desde el punto de vista educativo.
y solamente leer lo que nosotros, cuando nos invitaron desde el centro a participar y crear el clúster de educación y patrimonio y educación, dejamos como señalado. La educación patrimonial es un aporte a los espacios de formación y a la construcción de nuevos conocimientos de enseñanza, aprendizaje. Al mismo tiempo, contribuye a la comprensión de diversos problemas socialmente relevantes. En este sentido, es clave la vinculación de la educación patrimonial con los procesos de educación en ciudadanía. De esta forma, el patrimonio se transforma en un articulador de la educación para la ciudadanía, al ser un referente en el conocimiento de la identidad individual y colectiva, y un articulador del sentido de pertenencia a un grupo, colectividad, comunidad o nación, o a la idea de igualdad, tolerancia, equidad y solidaridad. El estudio de los proyectos que vinculan los diversos procesos de patrimonio y educación son el foco de este clúster del Centro del Patrimonio en que hoy día estamos acá. Y para eso organizamos 4 expositoras. Este diría es un tema muy de género femenino, la participación, no hay ninguna, solamente usted que está aquí. No voy. No, para nada, estamos súper bien aquí. El tema de paridad no fue así tan así. Así que vamos a partir invitando, vamos a ir de a uno, se van a sentar, después van a, para que nos podamos también participar todos y todas las que están en, y puedan escuchar. Vamos a partir con la ponencia Las rutas de la memoria, una metodología de aprendizaje. María Francisca Escobar Nachar, realizadora en cine y televisión de la Universidad de Chile y en la actualidad es estudiante de quinto año de pedagogía en educación básica de esta universidad, que junto con Miguel Gómez, estudiante de quinto año de pedagogía en educación básica también de esta universidad, son integrantes del clúster de patrimonio y educación. Partimos por la casa. Y parte del equipo Fondedoc 2022. Presentarán el trabajo realizado en el proyecto Innovadoc 2020, Patrimonio y Ciudadanía, una metodología de aprendizaje a través de rutas patrimoniales interactivas, que nos permitió también, junto con Humberto, que es parte también de este proyecto, la construcción de una primera etapa de la plataforma web de rutas de memoria interactiva y su material didáctico para docentes y futuros docentes de estudiantes de educación superior. Además, presentaremos el avance de esta segunda etapa que estamos realizando. Yo también soy parte de este equipo y por eso estoy muy contenta que lo presente parte del equipo. Este Fondedoc 2022, que se llama Patrimonio y Género, una metodología de aprendizaje a través de una ruta patrimonial interactiva de las mujeres normalistas, que para los que no saben, son las profesoras de básica que se formaban en otras épocas en escuelas normalistas. El que busca aportar a la formación de educación en patrimonio y con perspectiva de género a través de las temáticas de mujeres normalistas en Chile con una metodología de aprendizaje interactiva. Les cedo la palabra. Super. Genial. Bueno, darle la bienvenida a todos, todas, a todos. Muchas gracias por estar aquí, por la presentación a los organizadores, organizadoras. Y nosotros, bueno, somos el equipo de Rutas de la Memoria, Educación Patrimonial, plataforma de aprendizaje interactivo. Y antes de comenzar oficialmente nuestra presentación, queríamos invitarles a pensar un momento específicamente en la siguiente pregunta: ¿cuántos de ustedes tuvieron alguna experiencia de aprendizaje significativo con patrimonio o educación patrimonial en su vida escolar? Ahí. Hagan memoria, piensen si tuvieron alguna actividad significativa, algún trabajo, y levanten la manito quien se puede acordar inmediatamente de algo. Dos manitas levantadas. Tres, ahí me las tímidas. Cuatro en la cuarta. Bueno, ahí hicimos este pequeño ejercicio, le comentamos a la gente que está en online, que, claro, se levantaron tímidamente algunas manos, pero la mayoría de la sala quedó con las manos abajo, y hicimos este pequeño ejercicio informal un poco para evidenciar el diagnóstico que a nosotros y nosotras nos lleva a querer hacer un proyecto como este, que es que efectivamente la educación patrimonial en Chile hoy día está bien debilitada en lo que es sistema escolar, sistema educativo en general, incluso también lo que es
muchas veces en la formación inicial docente en general, entonces por eso nosotros quisimos aportar a ser parte de la solución de esta problemática con un proyecto como el nuestro, y porque incluso teniendo en las bases curriculares chilenas un montón de menciones a lo que es la educación patrimonial en objetivos transversales, objetivos actitudinales, historia y geografía, arte, ciencias naturales, la bajada concreta del currículum finalmente no está haciendo visible, no está evidenciando esa educación patrimonial, no está aprovechando este material que está incluso en lo teórico. Entonces ahí hay algo que no nos está transfiriendo, está sucediendo algún problema, y es por eso que nosotros apuntamos a trabajar en esta primera instancia con lo que son estudiantes de pedagogía en formación, futuros profesionales de la educación. Y con esto, esta pequeña introducción, la damos inicio oficial a lo que es la presentación del proyecto. Bueno, ahora yo voy a presentar a los integrantes del equipo, ¿cierto? En primer lugar, los coordinadores de este equipo, que es, en primer lugar, la profesora Cecilia Ramírez, y también Humberto Bonomo, que ya se presentaron, ya los conocen. Luego viene María Francisca Escobar, que es realizadora de cine y estudiante de Pedagogía General Básica. Está el Eduardo Yantén, que trabaja en el CDOC, en la Universidad Católica. Diego Caro, que es historiador y actualmente se encuentra cursando un magíster en Barcelona. Javiera Covarrubias, que es cientista política. Y Andrea Orellana, que es profesora general básica con mención en ciencias sociales. Y quien les habla, Milen Gómez Barría, que es estudiante de pedagogía general básica, también con mención en ciencias sociales. Vamos a entrar. Las necesidades que nosotros como equipo detectamos, ¿cierto? Actualmente existe una urgencia en que niños, niñas y jóvenes participen de las decisiones importantes que se están tomando en el país. Tanto en el debate político como en el debate público se ha hablado que la educación es muy importante para lograr una democracia más representativa y una cohesión social en Chile. Por lo tanto, la formación en educación ciudadana ayuda, ¿cierto?, a que esto se haga posible y también nos encuentra en lugares de trabajo comunes. Para esta investigación, la escuela y también otros lugares de formación educacional formales, como lo es la universidad, son los lugares ideales para empezar este cambio que queremos lograr a una educación patrimonial mucho más significativa. En este caso, los primeros cambios que estamos logrando y queremos llevar a cabo se van a llevar en las asignaturas de la profesora Cecilia, que es Patrimonio, Memoria Histórica y Educación, y Historias y Políticas Educacionales, mediante una metodología interactiva de rutas patrimoniales que ayuda a acercar a los estudiantes de pedagogía al patrimonio cultural de una forma mucho más significativa, para luego su ejercicio docente y también luego reflejarlos en su estudiante. Bueno, nosotros en la primera etapa del proyecto, que fue financiada por un fondo innovador 2020, estuvimos trabajando 2020 y 2021 en una primera etapa que desarrolla una ruta piloto en el barrio Huemul. Barrio Huemul, para quienes no lo conozcan, está ubicado en el centro de Santiago, donde está el barrio Franklin, directamente al lado. Y es un barrio que existe desde principios del siglo XX, fue construido por, fue mandatado para ser construido por el Estado, mandata su construcción como un barrio obrero modelo que busca dar aportar a solucionar la problemática de la cuestión social que se daba a inicios del siglo XX. Es decir, es una solución social, económica, a los problemas que tenían los trabajadores, y le otorga una vivienda, pero no solo otorga vivienda de calidad, sino que además un barrio en donde pueden habitar y además tienen un montón de apoyo de instituciones de beneficencia social y económica, de salud, educacional alrededor. Entonces es un gran ejemplo de cómo el Estado se hace cargo de una problemática de sus ciudadanos y ciudadanas que lamentablemente después no tiene mucha, no se replica mucho a lo largo del siglo, pero sí queda como un ejemplo de estudio y un caso bien particular, incluso a nivel no solamente chileno, sino latinoamericano y mundial. Y es por eso que escogimos nosotros esta ruta como la ruta piloto, y uno de los resultados más gráficos que les vamos a mostrar acá, porque tenemos
resultado de lo que es la aplicación en los cursos, en las cátedras, encuestas, que de ahí vamos a hablar un poco de eso, pero el resultado más concreto y visual es nuestra página, vamos a ver si la podemos ahí hacer el cambio, que es la plataforma interactiva de la que hablaban tanto Cecilia como Milen, y que es con la que los estudiantes de las cátedras que acaban de mencionar también, trabajan en un módulo de estos cursos. Entonces aquí tenemos, como ustedes pueden ver, el sitio web de Educación Patrimonial. Nosotros próximamente vamos a ir a hacer un cambio en el dominio, ahí más adelante les vamos a hablar de esa migración, pero por ahora les vamos a mostrar lo que tenemos, que es la web piloto y que ya ha sido también usada e implementada en las cátedras. Este sitio web por ahora tiene la ruta de Barrio Huemul y nosotros lo que podemos ver acá es una página que fue pensada primero en cuanto a diseño de forma multimodal, es decir, que tiene tanto información visual como textual como audiovisual, también funciona, presenta información a través de iconos de manera clara, haciendo uso del espacio y de forma accesible. Es decir, tenemos en lo que es imágenes, todas tienen su descripción alternativa, puede ser leída por lectores de pantalla. Todo es siempre también perfectible y mejorable, pero hacia allá vamos a que sea lo más accesible y multimodal posible. Y en esta página nosotros tenemos varias posibilidades de entrada para los y las usuarios y usuarias, que en este caso han sido los estudiantes de las cátedras, y queríamos hacer un zoom porque tenemos, bueno, las secciones que son el home en el que estamos, los recorridos, distintas posibilidades de recorrido del mismo barrio, material didáctico, después se puede acceder a quiénes somos y podemos acceder también a un mapa en donde también se pueden acceder a los hitos del barrio. Pero queríamos hacer nosotros un zoom a lo que son los recorridos. Súper. ¿Y a qué nos referimos con recorridos? Porque claro, tenemos la ruta patrimonial ubicada en este barrio Huemul, pero hicimos dos alternativas de poder hacer esta ruta relacionadas con cada una de las cátedras. Específicamente el recorrido de educación, que está relacionado con la cátedra de Patrimonio, Memoria Histórica y Educación, y que un poco se intenciona a entender la importancia patrimonial en la actualidad del barrio Huemul, y también el recorrido se realiza como una modelización de cómo aprovechar una zona típica hoy en la actualidad para trabajar educación patrimonial con otras personas o con estudiantes, porque efectivamente este curso tiene tanto estudiantes de educación de párvulos como personas de otras carreras, entonces se modeliza una experiencia de visita a terreno de educación patrimonial para que después los y las estudiantes hagan su propia ruta de una zona típica. Y en el caso del recorrido de barrio, se intenciona un recorrido, un orden también de los hitos, que pone el foco en lo que es la importancia histórica del barrio Huemul. Para el ramo de historia y políticas educacionales es importante cómo el barrio Huemul efectivamente aparece como una propuesta para las problemáticas de la época, y cómo está ligado también con un Estado que tiene un rol educativo, instituciones que tienen un rol educativo y formativo con sus ciudadanos y ciudadanas. Por ejemplo, el hecho de que esté el teatro, una caja de ahorros y las escuelas, todos juntos alrededor de una plaza, es un poco como tienes que ahorrar, además tienes que tener derecho al ocio y poder culturizarte, y no te olvides también de que hay que estudiar, además de ir a trabajar a las fábricas que por lo demás están ahí al lado. Entonces, también, como les decía, permite la experiencia autónoma a la página de poder ustedes decidir si van a entrar por esos recorridos, si es que no son estudiantes del curso, si van a ir al mapa, y aquí nos encontramos con los hitos. Los hitos. Entonces, vamos con los hitos. Este es el hito de Plaza Huemul. En cada uno de los hitos en general vamos a encontrar información, la información que nosotros creemos que es más importante. Luego, en una bajada, hay un quiere saber más, que es una profundización de esta información. Además de estos quiere saber más, tenemos hipervínculos de información que les pueden interesar sobre personajes importantes, sobre escuelas, sobre fechas, sobre hitos. La ubicación de este lugar también. Imágenes.
de tanto del pasado como del presente, ¿cierto? Cómo este va cambiando este hito, y también videos que son generados por nosotros cuando fuimos a visitar el barrio y hacer este recorrido de manera presencial, que lo hicimos en pandemia, nos juntábamos, ¿cierto?, con todas las medidas necesarias, y después de mucho tiempo pudimos ir porque la mayoría de este proyecto lo hicimos de manera remota porque nos pilló la pandemia. También hay una sección de material didáctico más arriba. En el material didáctico se encuentran los trabajos que se implementaron en las cátedras de Memoria Histórica y Educación y de Política y Política Educacionales, los trabajos que se implementaron con la profesora Cecilia, los resultados de este material, ¿cierto? Y sin embargo, como vamos a profundizar más adelante, se quiere generar más material didáctico que apunte directamente a la escuela, a los profesores del sistema y a los niños y niñas para generar actividades en donde puedan ocupar esta plataforma. En cuanto, bueno, después si generamos una encuesta, luego los estudiantes que usaron de manera piloto esta página y los recorridos, y se generó una encuesta para saber qué era lo que había que mejorar, qué ellos creían que había funcionado, ¿cierto? Y en general recibimos muy buenos comentarios de la página en cuanto a la usabilidad, que era muy fácil, ¿cierto?, de acceder, que era comprensible, las letras eran de un tamaño que facilitaba la lectura, los colores al mismo tiempo, había mucha información para acceder, pero también tuvimos, cierto, el que mejorar, porque como decía mi compañera Francisca, todo es perfectible, y lo que más no se repetía, cierto, querían más información de la que teníamos en la página web, querían también más material audiovisual, tanto videos como fotografías, tanto del pasado como de la hora, y a su vez también deseaban que hubiera un hilo conductor un poco más claro entre hito y hito. Bueno, como les comentaba, es importante destacar que este proyecto fue hecho en pandemia, por lo tanto cuando los estudiantes usaron esta página web que estaba pensada de manera híbrida, solo lo usaron de manera online porque estábamos en cuarentena. Así que fue un pilotaje en pandemia, ¿cierto?, igual que el proyecto, pero de todas maneras recibimos muy buenos resultados, muy buenos comentarios, así que con eso voy a dar pase a mi compañera Francisca, que les va a contar de la segunda patita de este proyecto. Bueno, efectivamente, debido a los buenos resultados obtenidos en esta primera etapa, decidimos continuar con el proyecto y nos pudimos favorablemente adjudicar otros fondos, esta vez con de 2022, para elaborar ahora una segunda ruta, que es lo que comentaba Cecilia al inicio, la ruta de las normalistas, de las profesoras normalistas formadas en las escuelas normales que existieron desde mediados del siglo XIX hasta los años 70 en Chile. Y nuestro fin con esta nueva ruta es seguir trabajando lo que es educación patrimonial, ciudadanía, pero ahora le queremos agregar el relevar la importancia que tiene tanto el normalismo como las profesoras normalistas en Chile, las diversas tensiones a lo largo del tiempo entre una profesión fuertemente feminizada, pero al mismo tiempo en donde las mujeres siguen siendo discriminadas, porque los cargos de autoridad siguen siendo ocupados por masculinidades, y por ejemplo, comparado a otras profesiones, es una profesión muy precarizada a lo largo del tiempo. Y además, por eso mismo y por ese mismo motivo, queremos agregarle lo que es el gran paraguas de la perspectiva de género y trascender, como decía también Milena, el ámbito universitario y ya poder efectivamente alcanzar no solo las cátedras, sino que el sistema escolar. Mantenemos el uso de tecnologías de la información y comunicación porque vamos a mantener nuestra plataforma interactiva. Ahora ya va a estar mucho más intencionado lo que es el aprendizaje híbrido, es decir, la posibilidad de trabajar con la página y luego con la visita en terreno, y siempre con, como decía, con la perspectiva de género. Y específicamente hoy día nosotros nos encontramos acá, no podemos presentar aún resultados porque estamos en etapa de desarrollo, estamos un poco en la mitad del proyecto. Realizamos la investigación inicial en el primer semestre, con la historia del normalismo en Chile, que está bastante investigada, pero
la historia de las normalistas en Chile está mucho menos investigada, por ende ahí tuvimos que alargar un poco lo que es el tiempo de estudio, y además nos dedicamos también a estudiar sobre lo que es el concepto de género para poder efectivamente realizar bien lo que queríamos hacer de la educación con perspectiva de género. Y además decidimos que esta ruta, que es un poco más conceptual, igual la vamos a anclar de todas maneras a un territorio, ya la ciudad, y escogimos para ello el barrio Quinta Normal, debido a que ahí hay dos hitos importantes, que son la ex escuela normal número 1 femenina, hoy día Museo de la Educación Gabriela Mistral, y además la ex escuela también, que hoy día de hecho ya ni siquiera hay un edificio, de José Abelardo Núñez, que fue la primera de hombres. Entonces son hitos importantes que nos van a permitir hablar desde situarlo ahí en ese espacio de la ciudad, de una temática mucho más general y mucho más amplia. ¿Y en qué estamos hoy día? En el desarrollo de contenidos para dotar de carne, por así decirlo, a esos mitos, a nuestra plataforma, y estamos, como les comentaba, haciendo una migración desde la plataforma que le mostramos a un entorno que esté en concordancia con lo que es el diseño UC en general. Y queríamos ir ya terminando un poco con las dudas que estamos en este momento discutiendo en nuestras largas y productivas reuniones, y un poco también compartiéndola con ustedes, pensando que también en algún futuro vamos a compartirles los resultados de qué salió de todo esto. Nosotros hoy día nos estamos preguntando, por ejemplo, el cómo intencionar una mirada con perspectiva de género, equilibrando entre lo que es el concepto de la empatía histórica hacia lo que es la segunda mitad tanto del siglo XIX como lo que es primera mitad del siglo XX, pero también una mirada crítica desde la actualidad hacia el pasado, también cómo evidenciar las brechas de género, las desigualdades, pero intencionando una reflexión más que entregar un análisis hecho, como esto es, y léalo, sino que al usuario, al estudiante, al profesor en formación, profesora en formación, que ellos puedan realizar el análisis. Y que no quede solo para quienes el profesor o profesora le diga tiene que hacer esta actividad, haga el análisis, sino que también un usuario autónomo o autónoma en la página pueda tener la oportunidad de realizar. Y para concluir, les vamos a presentar las futuras proyecciones que tenemos como equipo, porque estamos trabajando en esta ruta, pero también pensando en la siguiente, que es la ruta de memoria y derechos humanos que queremos realizar como equipo. Vemos que es un tema muy interesante y que como equipo en verdad nos gustaría investigar. Además, acercar la plataforma a los y las docentes del sistema para poder intencionar una educación, una formación ciudadana y patrimonial de manera significativa. Y como equipo finalmente generar material didáctico para estos niños y niñas del sistema y que puedan trabajar con actividades que son pensadas por y para la formación ciudadana y el patrimonio. Gracias por la presentación. Quedó como todo bien. Quedé muy contenta y también fue muy contenta con el tiempo que le estaba marcando. Así que todo se cumplió la tarea. Les invito a sentarse porque después al final van a poder hacer preguntas, tanto preguntas a través de la página o también a través de los que estamos aquí presentes. Bueno, quiero invitar ahora a Alodia Rubio Navarro. Ella es investigadora predoctoral en la Universidad de Zaragoza, España, y miembro del grupo de investigación en didáctica de las ciencias sociales, ARGOS. Presentará un avance en los resultados del proyecto Competencias Digitales, Procesos de Aprendizaje y Toma de Conciencia sobre el Patrimonio Cultural, Educación de Calidad para Ciudades y Comunidades Sostenibles. Es bien largo, ¿no? Financiado por el Ministerio de Ciencias e Innovación de España, marcándose los presupuestos disciplinares de educación patrimonial. Este proyecto parte de los resultados obtenidos de investigaciones previas al Grupo Argos, para los cuales mostrará el potencial del entorno web 2.0 para crear cibercomunidades patrimoniales capaces de movilizar a la ciudadanía hacia la protección del patrimonio amenazado. Yo estoy muy contenta porque además que estamos trabajando juntas, apoyándola en su proceso de doctorado. Todos nos conocemos porque de fondo comparte el clúster de patrimonio y educación. Ya, me dijeron que me tenía que correr. Voy para acá. Estoy tratando de activar la cámara. Pero...
Te voy a marcar el manejo con esto. Sí. Ay, perdón, Humberto. No, no. Sí. La flecha. La flecha. La flecha. No, la tuya es la. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, pues te voy indicando. Perfecto, pues primero de todo, muy buenas tardes a todos y a todas. Y antes de nada, por supuesto, agradecer a todo el equipo del Centro de Patrimonio Cultural por el trabajo que han realizado, todo el trabajo que han realizado para organizar este conversatorio. A mis compañeras, las que nos precedieron, las que van a exponer, porque estoy convencida de que, bueno, el esfuerzo también es notable y desde luego son tan cariño, la implicación personal que hay detrás de estos proyectos. Y bueno, pues las asistentes, tanto de forma presencial como online. Yo siguiendo un poco la dinámica de mis compañeras, lo que voy a hacer es presentar la trayectoria, el recorrido y los principales resultados, las principales aportaciones del grupo de investigación Argos, que es un grupo que opera en la Universidad de Zaragoza, en España, y que está centrado, como he dicho, Cecilia, en la investigación en didáctica de ciencias sociales. Y como Cecilia ya ha dicho, el título es bien largo. Y además ya ven que, bueno, en el ámbito académico tendremos a crear títulos un poco pomposos, con palabras un poco raras en ocasiones. Y creo que, como decía Humberto al principio, para generar ese diálogo entre los cuatro profesionales en torno a la mesa del patrimonio, hay que aclarar conceptos. Así que, bueno, fíjense, vamos a comenzar con los tres conceptos, para así decirlo, que conforman el núcleo del título de esta presentación. Que además son, por así decirlo, la señal de identidad del grupo de investigación Argos. En primer lugar, bueno, la Argos 2.0 es, por así decirlo, el contexto y el recurso en el que nosotros desarrollamos las acciones comunicativas y educativas desde y hacia el patrimonio. Entendemos que es un espacio colaborativo, multidireccional, que no es jerárquico y se distingue de la primera generación de páginas web, de la web 1.0, en que estas tenían una forma unidireccional de la transmisión de los mensajes desde unos creadores de contenidos, que serían los emisores, hacia los receptores, los usuarios. Y sin embargo, la web 2.0 pues, se caracteriza por ser una generación de páginas web que, por así decirlo, incluye herramientas, aplicaciones que permiten la creación libre y conjunta de contenidos por parte de los usuarios y la transformación, o mejor dicho, el intercambio horizontal de información, con lo cual se convierte en un tiempo en emisores y en receptores. Así que, bueno, es en general un espacio bastante rico. Por otra parte, tenemos el término educomunicación, que es la perspectiva o la mirada pedagógica desde la que nosotros y nosotros en el Grupo Argos miramos el patrimonio, la redundancia sobre mirar. Ya se imaginan que viene de la conjunción del término educación y comunicación, y es un enfoque o un campo de estudios interdisciplinar, transdisciplinar, que, bueno, por así decirlo, según la definición que aporta Vargas, sería la educación en y mediante los más medios. Y además, aparece esta definición añade un segundo concepto, que es la reflexión crítica en torno a los procesos de recepción de los mensajes en los medios de comunicación. Nosotros además apoyamos o nos orientamos un poco en la pedagogía crítica de Paulo Freire y entendemos que los espacios dialógicos que permiten generar el entorno web, pues permiten es la creación libre de contenido, el estudio al principio y la reflexión crítica en torno a esto, es decir, un conocimiento construido. Y por último, el último término sería el de comunidades o cibercomunidades patrimoniales, que es el eje vertebrador que aúna los otros dos conceptos. Basándonos en la Convención de Faro, que es el Consejo de Europa en el año 2005, esta sería, segundo, que soy muy miope y ahí no lo veo. Necesito verlo un poquito más cerca. Estoy con lentillas, pero no lo veo. Sería una comunidad patrimonial, sería un grupo de personas que valoran aspectos específicos de un patrimonio cultural que desean conservar y transmitir a futuras generaciones. Además, insisto en que esto se realiza en el marco de los poderes públicos, es decir, se aboga un poco por la participación ciudadana en el espacio público y nosotros entendemos que la web 2.0 permite generar esos procesos educomunicativos en los cuales los usuarios intercambian información para así poder gestionar, actuar directamente sobre el patrimonio. Entonces podemos decir que es un espacio, una conjunción de elementos que es empoderante, empoderadora para el usuario. Son los tres pilares, por así decirlo, que conforman la trayectoria del grupo Argos. Los traigo aquí un poco para que nos pongan a todos, decir que es un grupo muy jovencito que se crea en el año 2017 y que está liderado por esta persona que tienen aquí, que es Pilar Rivero, que insisto, quiero que le pongan cara porque es una investigadora fantástica y una capitana estupenda. Y bueno, decir que se opera en el grupo de la Universidad de Zaragoza, la Facultad de Educación, está también asociado al Instituto Universitario de Ciencias Ambientales. Tiene dos líneas prioritarias de investigación, que por un lado son los conceptos, los fundamentos del pensamiento histórico y geográfico, y por otro la educación y la documentación patrimonial. Y de la conjunción de ambas, pues nacen dos proyectos que se han sucedido en el tiempo.
El primero, como ven aquí, tiene un título un poco más cortito, Educomunicación Web 2.0 del Patrimonio, del año 2016 y 2019. Y el siguiente tiene ese título tan largo, que ya les he dicho hace poco y que no voy a repetir, que es el que actualmente estamos desarrollando hasta el año 2024. Entonces, bueno, ambos están financiados por la Agencia Estatal de Investigación en España y el primero de estos proyectos nace con el objetivo bastante específico de conocer cuáles eran los procesos educomunicativos generados en torno al patrimonio en la web 2.0. Lo que se pretendía era analizar especialmente la acción educomunicativa, los mensajes, los discursos que generaban los museos y instituciones culturales en redes sociales. Entonces, ya se imaginarán, analizamos sobre todo museos españoles, bien arqueológicos, bien de bellas artes, en plataformas como Facebook, Twitter e Instagram. Entonces se desarrollaron los tesis, como ven aquí, que se defienden en el pasado año 2021 a cargo de Borja Asso y de Iñaki Navarro Neri. Y entre sus principales aportaciones, que son varias, quisiera destacar el desarrollo de esta herramienta, que es una herramienta, un instrumento de análisis del discurso educomunicativo en redes sociales. Se ha denominado IA Educom R. Y atiende, por así decirlo, a tres variables. La primera sería el objetivo del mensaje, es decir, qué pretende a un nivel de contenido, el enfoque del contenido, el que crea el mensaje, la persona que crea el mensaje. Nos basamos en la secuencia de procedimientos o los procedimientos que crean la secuencia de patrimonización que establece la vía frontal, que serían el, por supuesto, conocer, comprender, respetar, valorar, cuidar, disfrutar o transmitir. Es decir, qué se quiere hacer con el patrimonio, qué se aspira que el usuario haga con el patrimonio. Luego también se tiene el factor relacional, que por así decirlo es la capacidad que tienen los medios, los más media, para interactuar y generar enfoques colaborativos con el usuario. Se determinan tres tipos de enfoques: la interacción, es decir, conseguir enganchar al usuario a través de simplemente una encuesta o una pregunta; la reflexión, cuando ya se pide que el usuario añada valor, se haga una reflexión crítica, se le haría un poco el proceso de interpretación; y luego cuando el museo aspira a la co-creación de contenido, es decir, que aporta un contenido pero aspira a que los usuarios, las usuarias, creen algo nuevo a partir de la reelaboración, bien subiendo fotos, bien poniendo sus propios comentarios. Es un enfoque mucho más complejo y completo. Y luego simplemente pues un poco de aprendizaje que se busca construir de acuerdo a la contratación de SEMES de 2005. Además, establece un catálogo, mejor dicho, un catálogo de buenas prácticas para la comunicación del patrimonio, Web 2.0, y el objetivo último de esta sería lograr el paradigma del museo humanizado, es decir, un museo que ayude a comprender a los usuarios los saberes culturales, que permite el diálogo activo y que también interpela directamente a los usuarios y las usuarias. Así que, bueno, las principales conclusiones de estos proyectos son que realmente se pueden generar cibercomunidades patrimoniales, son grupos de personas que buscan perpetuarse y, por así decirlo, generar espacios de diálogo en torno a un patrimonio con el objetivo de preservarlo, de cuidarlo, en caso de que esté amenazado, pero para que esto se genere, se trata siempre de una buena gestión de los buenos procesos educomunicativos liderados desde los museos. Tiene que haber una mediación cultural o desde la mediación patrimonial. Y además también se insiste que haya una vinculación afectiva, territorial, con las sociedades por parte de los usuarios. Y también se teorizó sobre la posibilidad de que estas cibercomunidades patrimoniales pasaran a convertirse en cibercomunidades de aprendizaje. Ese término se acuña en la universidad por la investigadora Cristina Villegas, que es de Venezuela, y ella define que, bueno, las comunidades de aprendizaje son usuarios que online, de forma espontánea y voluntaria, se unen a redes sociales con el objetivo de forma prolongada en el tiempo, perpetuándose, generar aprendizajes. Pero esta investigadora establece cuatro criterios que han de cumplirse para que una cibercomunidad de aprendizaje funcione correctamente. Primero, que todas las personas que la integran tengan una cultura de participación y colaboración democrática. Segundo, que los medios y los mensajes, todos los medios que incluyen en la cibercomunidad sean accesibles. Luego, la calidad de los contenidos, que sean relevantes. Y por último, que todos los usuarios y usuarias tengan las mismas competencias digitales, sepan desenvolverse en el ámbito tecnológico. Así que un poco con ese objetivo de querer analizar cómo convertir comunidades patrimoniales en comunidades de aprendizaje y cómo potenciar esa competencia digital de los usuarios, se crea este segundo proyecto, que es el de competencias digitales, procesos de aprendizaje y toma de conciencia sobre el patrimonio cultural. Se aspira un poco a eso, simplemente analizar cómo determinadas herramientas colaborativas, sobre todo aplicaciones de posicionamiento, consiguen que los usuarios se identifiquen con el patrimonio a un nivel territorial, cómo estas herramientas consiguen
generar cibercomunidades en el tiempo, que se mantienen, cibercomunidades de aprendizaje, y además comprobar si estas mismas herramientas en entornos escolares permiten desarrollar la competencia digital. Es importante entender que bueno, la competencia digital es una de las 8 competencias claves que define el Consejo Europeo en 2008 y simplemente se entiende como, por así decirlo, el uso crítico de tecnologías digitales, no solamente conocerlas, sino utilizarlas con un enfoque sobre todo democrático, es decir, que los ciudadanos y ciudadanas puedan utilizarlas para actuar, intervenir directamente en el espacio público. Así que con estos objetivos y todo este carácter ya enfocado hacia la educación formal, es decir, dejamos un poco de lado los liceos, la educación informal, nos centramos en lo formal, en las escuelas, se crean tres objetivos, o se definen tres objetivos, que serían analizar los procesos educativos y el factor participativo en redes sociales, seguir avanzando en esa línea. También comprobar si aplicar estas herramientas, estas aplicaciones colaborativas en entornos escolares, se puede favorecer la competencia digital y luego si sus ciberterminales patrimoniales se perpetúan en el tiempo y favorecen los procesos de participación, comunicación, aprendizaje, reflexión e implicación con el patrimonio. Es decir, que un poco han orientado estos objetivos, ya se han creado varios proyectos, un poco más pequeñitos, un poco menos relevantes, por así decirlo, desde el grupo Argos, de geoposicionamiento, como también es geoposicionamiento. Esta que tienen aquí sería la aplicación de Mural Hunter, que está disponible en Android y también para. Segundo. Para más. Eso. Y bueno, decir que con los resultados de las investigaciones previas del proyecto previo se está trabajando para optimizar estas herramientas de geoposicionamiento, para perfeccionarlas un poco, pero bueno, ya se imaginan, son herramientas democráticas, abiertas al público, todo el mundo puede participar, y lo que se puede hacer es que los usuarios y las usuarias geolocalicen, hagan fotografías, participen, debatan sobre patrimonios en peligro de su entorno. Ya se imaginan que aquí en Chile, sobre todo en Valparaíso, hay bastante actividad en esta aplicación en torno al tema de las pinturas murales. Y bueno, un poco con esa idea de preservar los patrimonios en peligro amenazados, hemos ampliado ese concepto de patrimonios amenazados y estamos en ese marco desarrollando una tesis doctoral que se centra específicamente en el patrimonio cultural y material. Esta es dirigida por Pilar Rivera y Silvia García Ceballos y bueno, acabamos de iniciar, por así decirlo, así que estamos en una etapa muy inicial, es decir, aquí más que resultados, lo que tengo que presentar son un poco ideas, ganas de investigar, pero bueno, más allá de eso no tenemos todavía ningún resultado. Es decir, que escogemos específicamente el patrimonio inmaterial porque, bueno, como ya se imaginarán, es un patrimonio que tiene una naturaleza muy especial, bueno, reside en la colectividad, en la memoria colectiva, y por tanto es muy vulnerable a cambios demográficos, a procesos de globalización, incluso a apropiación cultural indebida. Y en España, además, la investigadora Marta Martínez Rodríguez, que es el grupo de referencia de investigación OEPE, que luego también yo creo que hablará en profundidad, bueno, ella identifica que en España no hay ningún programa, no hay apenas, mejor dicho, programas educativos que desarrollen de forma completa, bien diseñada, bien trabajada, experiencias didácticas en torno al patrimonio inmaterial. Así que entre estos problemas que hay en torno al patrimonio inmaterial y esa falta de investigación, decidimos crear este proyecto. Es un proyecto de ciencia ciudadana, es decir, aspiramos a que en todas las fases de la investigación la comunidad educativa tenga voz y pueda participar en el diseño de las herramientas y la propuesta de soluciones. Y actualmente estamos en la primera fase, que es detectar las problemáticas, necesidades, carencias de la comunidad educativa. Es decir, profesores y profesoras implicados en la enseñanza formal, educadores y educadoras del museo y, por supuesto, el alumnado. Estamos intentando percepciones, qué piensan del patrimonio material y qué problemas ven con su educación. Una segunda fase sería analizar redes sociales utilizando esa estrategia de IA EducomR para comprobar qué procesos comunicativos se desarrollan en torno al patrimonio material, implementar esas buenas prácticas detectadas en una aplicación colaborativa y con esta ya llevarla a las aulas y evaluar la adecuación de esta aplicación colaborativa de geoposicionamiento para comprobar si realmente pueden generarse cibercomunidades patrimoniales y aprendizaje. Así que estamos en la primera fase, que estamos desarrollando además con Humberto y con Cecilia, con una ayuda muy valiosa por parte de ellos, y la que queremos en este primer estadio es identificar y analizar percepciones en patrimonio material de agentes educativos, como os decía, enseñanza formal, enseñanza no formal, y por supuesto los estudiantes. Y en un inicio se va a contar en el ámbito español, pero hemos decidido ampliar al contexto iberoamericano, porque al llegar aquí y hacer una revisión bibliográfica, llegamos a una conclusión muy interesante, que es que España y Chile son mundos completamente diferentes, estamos separados por un océano, y fíjense que tenemos un tratamiento en ambos ámbitos educativos
muy diferente al patrimonio material. En Chile, el catastro de educación patrimonial que se elaboró el año pasado dice que, bueno, de todas las prácticas educativas destinadas al patrimonio material, el 58% de ellas, más de la mitad, se dedican o se implementan en la enseñanza formal. Y sin embargo, en España, apenas el 9,9% de ellas, el 10,3%, están en la mitad de la enseñanza formal. Como ya decía anteriormente, Marta Martínez Rodríguez, pues detecta que además suelen carecer de un buen diseño, de una buena programación didáctica. Y además aquí en Chile se ha detectado que la comunidad escolar tiene una gran apreciación por lo que es el patrimonio inmaterial, que profesores, profesoras y estudiantes lo valoran a un mismo nivel de importancia que el patrimonio material, y sin embargo en España se ha mostrado que apenas un reconocimiento. Así que bueno, les decía, esto es una primera fase, todavía no hay resultados, estamos desarrollando el instrumento de recogida de información, pero bueno, creemos que es interesante esta comparación de ámbitos, del ámbito chileno y el español, en tanto que bueno, puede ayudarnos a iluminar y entender mucho mejor los diferentes contextos y factores que interfieren en la conformación del patrimonio, o la conformación, perdón, de esas percepciones en torno al patrimonio. Y eso, creemos que simplemente o estamos haciendo, mejor dicho, una mejor un enriquecimiento mutuo a partir del diálogo, que yo creo que es un poco también lo que aspira este conversatorio. Así que eso, queremos un poco, mediante esa fusión de España y Chile, iniciativas, pues mejorar la educación, el patrimonio y, por supuesto, la educación patrimonial. Muchísimas gracias. Espero no haberme alargado demasiado. Es que dejó de funcionar la tabla. Gracias, Claudia, por tu presentación, que siempre ayuda a poder ir pensando más cosas que deberíamos hacer desde el lunes en adelante. Prepárate. Vamos con nuestra tercera ponencia, Tania Ballestero Colino. Es investigadora predoctoral en formación del Observatorio de Educación Patrimonial en España. Presentará los instrumentos e indicadores para la evaluación de la calidad en el diseño e implementación propuestas de educación patrimonial desarrolladas por el centro del observatorio donde ella trabaja mediante sucesivos proyectos que en el fondo nos mostrará ahora, y también avanzará en indicadores específicos para la medición del aprendizaje cuyo proceso de validación se encuentra en proceso todavía. Se llama Modelos de Aprendizaje en Entornos Digitales en Educación Patrimonial, financiado por la Agencia Estatal de la Investigación del Ministerio de Ciencias de la Innovación y las Universidades. Además que, por lo que tengo entendido, la Tania quiere volver a Chile nuevamente, así que estamos muy contentos porque vuelve de nuevo a trabajar con el centro y con nosotros. Muchas gracias al Centro de Patrimonio Cultural por invitarme a compartir este espacio con todas y todos. Muchas gracias también a los asistentes en formato físico, también quienes están haciendo un seguimiento de este seminario online, a las compañeras y compañeros que estamos exponiendo hoy, principalmente mujeres, lo sabemos, la verdad es que eso es un motivo de alegría, que poco a poco se vaya equilibrando, por lo menos que haya como una presencia en el mundo de la investigación y no mayor presencia o por encima, sino un equilibrio. Hoy vengo a hablaros del tema de la evaluación en educación patrimonial. Era un tema que habíamos comentado anteriormente cuando estábamos planeando las temáticas que podrían orquestar este seminario. El título que le hemos dado ha sido Indicadores para la Evaluación y Diseño de Propuestas en Educación Patrimonial. Lo que vengo a comentaros o a contaros, a compartir, es un conjunto de indicadores que, si bien se suelen utilizar para analizar la calidad en el diseño, en la implementación, incluso medición de aprendizajes en entornos digitales, o cibercomunidades, transmedia, como hablaba Lodia,
quiero transmitiros la idea de que intentemos hacer como un ejercicio inverso. Si tenemos unos indicadores validados, unos indicadores comprobados, útiles, concretos, lo suficientemente extensos como para indicarnos que esa propuesta se encuentra en unos niveles deseables, ¿por qué no utilizarlos también a la hora de diseñar nuestras propuestas y nuestros proyectos educativos, ¿no? Creo que ese es una de las grandes potencialidades que tiene todo este tema de la evaluación. Voy a intentar no ser muy expresa, porque sé que podría serlo. Para empezar, os voy a comentar de dónde vengo. El Observatorio de Educación Patrimonial en España es un equipo de investigación con unos 12 años de trayectoria. En realidad es una sucesión de proyectos de la Agencia Estatal de Investigación. En concreto, nos encontramos actualmente en el quinto proyecto centrado en la medición de aprendizajes en entornos digitales que comentaba, pero todo ello parte del estado de la cuestión, del análisis diagnóstico del estado de la cuestión de la educación patrimonial inicialmente en España y posteriormente ampliándose a otros espacios geográficos, no solo dentro del ámbito europeo, sino también latinoamericano. El Observatorio de Educación Patrimonial en España está dirigido por la doctora Olaya Fontán. Y bueno, toda esa idea surge a partir de su tesis doctoral, ya lejana, ya hablamos del año 2003, incluso en esa época en la que se está gestando la Convención de Faro, que comentaba antes también Aloya, que pone en valor a las personas y que habla de que el centro del patrimonio o el núcleo central se encuentran las personas. O sea, no podríamos tener patrimonio si no tenemos a personas que ponen en valor ese patrimonio, ¿no? Que lo reafirman, que lo cuidan, lo sensibilizan. La propuesta de Olaya en la tesis, que posteriormente se va desarrollando en su trayectoria de investigación hasta que se empieza a gestar el Observatorio de Educación Patrimonial y posteriormente a lo largo de estos 12 años con las distintas tesis doctorales, no, os haría daros un número exacto. Las distintas tesis doctorales que se han desarrollado allí, como por ejemplo la de Silvia Ceballos, directora de Aluvia, la mía en la actualidad, bueno, diferentes personas. Pero lo interesante aquí y que orquesta el trabajo es una secuencia de patrimonialización que permite organizar la revalorización patrimonial de un bien, independientemente de la dimensión, de la naturaleza, de su característica. Material, inmaterial, natural, arqueológico, musical, etcétera, educativo. Para que algo sea patrimonio necesitamos conocerlo, necesitamos que las personas lo conozcan, ¿no? Cuando nos planteamos una propuesta educativa, lo que queremos es acercar ese patrimonio al estudiantado, es que lo conozca, ¿no? A consecuencia de ese primer proceso o procedimiento del conocimiento, derivamos en un proceso de comprensión, ¿no? Haciendo alcanzando mayor profundidad, ¿no? Lo conocemos, pero además lo comprendemos. ¿Por qué? Porque hemos reflexionado en torno a ello, ¿no? Una vez lo comprendemos, podemos pasar a respetarlo. Es decir, si no comprendemos ese patrimonio, no lo podemos respetar, ¿no? Lo respetamos, lo valoramos, y una vez que estamos valorando algo, lo que tenemos es un deseo, un anhelo de cuidarlo, de cuidar nuestro patrimonio. No podríamos conservar si no conseguimos generar un anhelo del cuidado hacia ese bien, ¿no? A nivel social o cívico. Si lo cuidamos, también somos capaces de disfrutarlo, ¿no? El patrimonio se disfruta y sobre todo se transmite para iniciar un nuevo círculo, un nuevo proceso para, permitirme la palabra, contaminar, ¿no?, a otras personas de ese deseo de conocer, de comprender, de cuidar, de valorar el patrimonio. Es decir, las personas son el foco, son las que actúan y actúan, hablando ya en términos educativos, investigando, ¿no?, conociendo toda la información que comentaban antes con las rutas interactivas, que es un proyecto muy, muy, muy interesante y además muy sólido y ya elaborado con trayectoria. Hay gente que está investigando sobre distintos lugares, ¿no?, sobre las escuelas normalistas, sobre distintos barrios,
en esa investigación surgen procesos de reflexión que nos hacen plantearnos, como comentaban también, cómo encajamos la perspectiva de género, ¿no? en toda esa información, más información que estamos recopilando y que tiene un foco patrimonial, ¿no? Y finalmente lo acabamos comunicando, que esto lo enlazo con lo que comentaba Lodia, ¿no? De educomunicación, hay una plataforma en la que se vuelcan contenidos que están disponibles, que están accesibles a las personas, a los docentes y las docentes, pero también a otras personas que a título individual tienen ese anhelo, esa necesidad de aprender y en definitiva están generando procesos de apropiación y revalorización patrimonial. Voy a meterme en materia, en la evaluación. Dicho esto, a lo largo de esos 12 años se genera un sistema de evaluación concreto con escalas validadas, ¿vale? Se genera una base de datos, la base OEP, de camino a 3.000 propuestas educativas de educación patrimonial en concreto, inventariadas a través de ese sistema, con una ficha concreta que agrupa distinta información, como puede ser ahora el inventario de las rutas patrimoniales o distintas propuestas que a lo largo de estos meses también me he ido encontrando aquí en Chile, y no solo yo, sino otros investigadores. Quiero recordar, no lo he dicho antes, lo siento, el Observatorio de Educación Patrimonial de España es un equipo de investigación de la Universidad de Valladolid, pero actúa también como clúster. Hay unas relaciones muy sólidas, por ejemplo, con Argos en Zaragoza, con otras muchas universidades, probablemente en un futuro, seguramente así sea, con el Centro de Patrimonio Cultural de aquí de la Pontificia Católica. En cuanto a la base de datos, las propuestas educativas se organizan o se inventarían si cumplen determinados requisitos, ¿no? Que se centren en concreto en patrimonio, que sean efectivamente una propuesta educativa, que tengan unos objetivos, unos fines, una intencionalidad didáctica o de sensibilización, a través de una ficha con 5 dimensiones. Creo que eso no es lo interesante, sino que sepáis que luego todo ese conjunto de datos nos permite seleccionar, por ejemplo, una muestra, todas las propuestas de Chile, todas las propuestas de este país y este, o de esta región, o solo región metropolitana, o nos vamos a la quinta región, en el caso de España, por comunidades autónomas, etc. Y hacer unos análisis diagnósticos, como además hablamos de 12 años de trayectoria, podemos hacer ya en este punto estudios longitudinales, ¿no? De cómo ha ido evolucionando. Es más, ahora hay nuevas propuestas de Chile inventariadas recientemente, son este año, pero no son las únicas. Hay propuestas de Chile inventariadas a lo mejor hace 6-7 años dentro de la base de datos. Dentro de la página web, aparte del acceso a la base de datos que es de perfil interno, es decir, para los distintos equipos que colaboran, que forman parte del observatorio a nivel clúster, también hay escalas de evaluación, y aquí es donde vamos a incidir, ¿vale? Porque es lo que yo creo que es interesante a la hora de diseñar educativamente. Yo creo que aquí a todos nos junta el patrimonio, nos junta también la educación, ¿no? Esas escalas son fruto de los proyectos de investigación. Por un lado tenemos la escala Cuentas, ya validada hace unos años, precisamente ya desde 2018, con distintos indicadores que miden la calidad en el diseño de la propuesta y de la implementación de la propuesta, por otro lado. Y actualmente estamos validando la escala QGLEAN, aprendizajes en entornos digitales, que será lo último que os cuente como síntesis e introducción de un trabajo que está todavía en proceso. Tenéis el QR si lo quisierais utilizar. Nos vamos a centrar, como os decía, esto ya lo he dicho, en QEDUTAS. Dejo unos segundos también. La escala QEDUTAS tiene un conjunto de indicadores. Vamos a ellos. La mitad de ellos miden el diseño, la otra mitad la implementación. Es un conjunto de 14 ítems que creo que si los utilizamos para partir a la hora de diseñar nos van a ayudar. Voy a destacar algunos, no todos, ¿vale? El primero de ellos es que tengamos como muy presente siempre a la hora de diseñar nuestras actividades, que tenemos que tratar de promover y transmitir una concepción holística del patrimonio.
que tenga un enfoque múltiple, que nos hable de sus distintas dimensiones, que nos hable de sus distintas cualidades. Los cuadernillos didácticos que tuve la oportunidad de conocer de aquí del Centro de Patrimonio Cultural, recuerdo que en las distintas propuestas que han presentado, hablaban patrimonio inmaterial, patrimonio arqueológico, patrimonio industrial, que caminemos en esa línea, ¿no? Para que mostremos la diversidad que engloba el concepto, porque es verdad, no nos vamos a engañar, es un concepto complejo, ¿no? Que aborde una concepción abierta de esa idea de patrimonio y sobre todo que toda esta información, todo ese enfoque holístico esté presente en la justificación y la planificación. Eso son partes que se miden a través de ese indicador cuando se aplica la rúbrica. Por otro lado, también hablamos de las bases, principios y criterios que tiene que tener ese programa, ¿no? Que la propuesta educativa no sea una actividad aislada, sino que nos muestre un origen de por qué surge eso, dónde se gesta, ¿no? Un motivo de por qué es relevante, que nos hable del contexto, ¿no? Las rutas patrimoniales nos hablan de contextos y los ponen en valor, pero lo que es el proyecto en sí también parte de una necesidad de volcar y de revertir a la comunidad información en relación a espacios concretos. También que todas esas bases estén presentes en la justificación, como decía anteriormente, y en la planificación. Por otro lado, hablamos de los públicos, y los públicos son diversos. Podemos hablar de alumnado en etapa escolar. Esa etapa escolar puede ser obligatoria o posobligatoria, esa posobligatoria puede ser universitaria o no universitaria, pero también tenemos la educación no formal, están los museos, están las comunidades virtuales, hay redes sociales, tenemos una cantidad inmensa de canales, de vías para trabajar educativamente a través del patrimonio, a propósito de distintos objetivos, de distintos fines, de distintas transmisiones de conocimientos, ¿no? El patrimonio nos permite organizar una secuencia didáctica para trabajar historia desde el punto de vista de la historia, desde el punto de vista de la arquitectura, desde el punto de vista del arte, de la educación artística, etcétera. En cuanto a esos públicos, es importante que nuestra propuesta lo tenga muy, 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 muy bien concreto y segmentado, ¿no? Que sea un público definido de una forma clara y completa también, o lo suficientemente completa. Identificar a qué colectivo nos dedicamos, porque como sabemos en educación no es lo mismo plantearnos una actividad para alumnado, no sé, puedo hablar de una horquilla, ¿no? En torno a 7, 11 años, que pensar en una actividad para público adolescente o alumnado adolescente. Y también, en la medida de lo posible, tener claro el número de participantes hoy, sobre todo aquí, la necesidad de recursos humanos también, no solo físicos, sino humanos, que vamos a necesitar para gestionar ese número de participantes, ¿no? Por otro lado, anexos documentales, esto que lo sepáis, por ejemplo, cuando se identifica una propuesta educativa y se inventaría una base de datos OEPE, esa ficha que os comentaba al principio tiene un apartado de anexos documentales, es decir, en el ejemplo de las rutas patrimoniales había un apartado, una pestaña dentro de la plataforma que alojaba distintos sistemas y materiales de evaluación que se han ido gestando, actividades, ¿no? Descargables para que las puedan utilizar otras o otros profesionales, ¿no? Para intentar generar un sentimiento de educación abierta que se expande, de compartir, de co-crear. Hay un espacio dentro de esa ficha para anexos documentales que se van alojando y que permiten el día de mañana, si cualquiera de quienes estamos aquí decide ver un estado de la cuestión de educación patrimonial en la actualidad, o qué diferencias hay a la hora de diseñar educativamente propuestas de educación patrimonial en Chile respecto a lo que se hacía una década atrás, es muy útil utilizar toda esa información, ¿no? Poder comparar y poder tener a mano esos materiales. Y si pasamos ya a lo que es la parte del diseño concreto, de esa información que podemos tener en las guías didácticas, ¿no? Hablamos de la justificación, que sea lo suficientemente contextualizada. ¿Por qué proponemos ese cuadernillo didáctico? Que tenga en la medida de lo posible referencias bibliográficas,
o acceso a otras fuentes de información y que tenga unos antecedentes, ¿no? De por qué surge esa actividad, ¿no? ¿Por qué nos planteamos desarrollar un proyecto de recuperación literaria en un entorno concreto, ¿no? En un centro universitario, yo que sé, en una facultad de letras. Unos antecedentes. También definir muy, muy bien, y esto creo que es una parte fundamental y que se mide cuando se mide la calidad del diseño, los objetivos a lograr. Y en este caso, los niveles de evaluación de esa escala, que trabaja con Linke, con nivel 1, 2, 3, 4, nos habla de que sean objetivos lo suficientemente claros y específicos, que sean lo suficientemente variados, que aborden un desarrollo integral de la persona, ¿no? Conceptuales, procedimentales, actitudinales, pero que, por ejemplo, tengan relación también con los cuatro pilares de la educación, o sea, que intenten abordar todas las dimensiones de la persona, ¿no? La parte emocional, etc. Igualmente con los contenidos, ¿no? Que sean inter o transdisciplinares. Transdisciplinares porque traten de ocupar esas parcelas que quedan entre los nexos de las distintas disciplinas, ¿no? Entre la historia y la arquitectura, entre el arte y la arquitectura, entre la historia y el arte, y que haya una correspondencia con los objetivos de esa propuesta. Igualmente, que las estrategias de enseñanza sean detalladas, sean concretas y aborden distintas metodologías en la medida de lo posible activas, ¿no? De aprender haciendo, investigando, descubriendo, conociendo. En cuanto a los recursos, igualmente, que sean detallados, pues vamos a necesitar estos soportes informáticos o vamos a necesitar estos materiales. ¿Para qué? Para que de mañana quien vaya a implementar esa actividad sepa qué es lo que necesita, se minimicen errores, se operativicen, optimicen esfuerzos, ¿no? Y en cuanto a la evaluación, una de las principales carencias identificadas probablemente en etapas de investigación anteriores, en análisis de estado de cuestión, y que poco a poco se va solventando, rutas patrimoniales interactivas tenía cantidad de materiales para la evaluación. La realidad es que hace a lo mejor 8 o 10 años no ocurría de la misma forma, ¿no? Que seamos cuidadosos, que tratemos de buscar esa calidad en el diseño, que nos centremos en la satisfacción de las personas implicadas. Antes se hablaba de la implementación de una ruta y el ver qué había, que conocer la opinión de las personas que son las principales usuarias, ¿no? Analizar también los aprendizajes, el grado de sensibilización, tener ejemplos de instrumentos, ¿no? Si vamos a utilizar una rúbrica, vale, qué niveles vamos a utilizar, qué características queremos medir, por qué, cómo lo vamos a concretar, cualitativo, cuantitativo, ¿vale? ¿Para qué? Para sensibilizar, porque ese es nuestro foco, sensibilizar en el patrimonio y conocer, comprender, respetar, valorar, cuidar, disfrutar y transmitir, generar un deseo de transmisión de patrimonios. Y finalmente, para concluir, quería presentaros, porque claro, os hablaba con el último indicador, cuando hablamos de instrumentos de evaluación, ¿cómo evaluamos los aprendizajes? En concreto en entornos digitales, que es la línea en la que estamos trabajando actualmente. Ambas escalas, en anterior tenéis el QR, aquí también están disponibles online, yo os invito a que las utilicéis, os invito a que las trasteéis y utilicéis esos indicadores, porque son fruto de un trabajo muy longevo y bueno, y para algo están, ¿no? Para que se conozcan y se transmitan a las personas que estamos remando en este mismo barco. Y en cuanto a QGLEAM, lo mismo. Actualmente contamos con más de 90 indicadores diferentes organizados de acuerdo a la secuencia de patrimonialización que os decía, que permiten medir, por ejemplo, la adquisición de aprendizajes patrimoniales en redes sociales, en plataformas, etcétera, y que si os metéis ahí, están ahí para que los podáis utilizar. Y con eso me queda daros las gracias por la oportunidad de estar aquí, de compartir, y nada, seguimos adelante.
Bueno. Vamos a presentar nuestra última participante de esta ponencia. Es Daniela Marsal, doctora en Antropología Social, investigadora, postdoctoral Fondes y Centro de Patrimonio UCEC. Yo siempre admiro a las personas que no solamente hacen un doctorado como yo, sino que hacen un postdoctorado. Eso encuentro que es maravilloso. Es un problema psicológico. Sí, no, yo no quería decir eso, que quise poner la palabra maravilloso, pero tú lo has dicho. No todas avanzan a ese nivel. Un salto al vacío, sí. Pero llegarás a alguna parte. Sí, yo también creo. Esperé. Bueno. Esta ponencia, el nombre es El Museo y sus colecciones como recurso para la educación patrimonial con niñas y niños. Yo creo que podríamos decir que esta ponencia intentará dar a conocer las múltiples potencialidades de los objetos museales en tanto herramientas y recursos para el disfrute, experiencia y educación patrimonial de niños y niñas. Qué bonito se parece de la experiencia y el disfrute. Bonito. Tu postdoctoral, mi voz cuenta, visibilizando a las niñas y niños adolescentes desde el patrimonio, colección, discursos y representaciones en museos. Se mencionan algunos avances, desafíos y ejemplos de cómo reinterpretar y remirar las colecciones de los museos para narrar, promover y abarcar temáticas que, a primera vista, parecen lejanas, pero que gracias a este proceso, los objetos pueden transformarse en amplios repositorios de significados y posibilidades. Gracias. Vamos a escuchar. Sí, gracias a todos. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que esta ponencia está inserta, como decía Cecilia, en una investigación que estoy llevando a cabo ahora, con decir, y que tiene que ver justamente con, mirar el museo y sus objetos de otra manera. Y parte de este proceso inicial tiene que ver con trabajar las colecciones de 4 museos en Chile. En esta etapa estoy trabajando en el Museo Histórico primero y después voy a Chile. Así que un poco insertando esta idea es que además este proceso tiene que ver justamente con visibilizar la infancia y la adolescencia en los espacios de los museos. Y desde ahí un poco se vincula a esta idea de cómo estos espacios aportan y cómo los objetos también pueden aportar, más allá de la forma original con que se han presentado, sino que reinterpretarlos y darles nuevos discursos y nuevas miradas, para justamente, en el fondo, ser un aporte distinto a estas vivencias de niños, niñas y adolescentes. Lo del disfrute lo digo porque yo creo personalmente que la idea de la educación patrimonial va mucho más allá de una manera tradicional de aprendizaje puro y duro, de curriculares, sino que creo que el disfrute y la observación y la contemplación que ocurren en los espacios patrimoniales son tan valiosos como estas cosas medidas así con números, etcétera, etcétera. Para dar un contexto un poco de los museos tradicionales, la mayoría de los museos que vemos hoy día, no todos por supuesto, son instituciones que lo que hacen es fragmentar una realidad. Ningún museo logra mostrar una realidad completa. Tendría que exponer básicamente el mundo en sus salas, y por supuesto que no lo puede hacer. Y por lo tanto, se seleccionan objetos, se seleccionan discursos, y se trata de recrear una realidad. Lamentablemente muchos museos no lo ponen con esa énfasis, y uno tiende a creer, sobre todo cuando es niño, que lo que están en esas salas y en esas vitrinas son la realidad, y son la verdad. Y por lo tanto ahí también hay una idea de volver a mirar estos espacios en donde los objetos obviamente no son neutrales, porque son objetos que están mediados por seres humanos, que los seleccionan, que los interpretan, etcétera, etcétera. Y por lo mismo, la idea justamente es reinterpretarlos y darles nuevas miradas por esto. Porque además la construcción del patrimonio y de los museos largamente ha sido... principalmente representar una historia de la élite. Después voy a explicar un poco más de eso, pero está obviamente también vinculada a los grupos dominantes, y eso también lo podemos ver y lo podemos seguir viendo en muchas de las vitrinas. Y por lo tanto, no es raro ver en muchas vitrinas y en muchos museos que la historia principal que domina son una historia masculina, una historia blanca, una historia de clase dominante, una historia que invisibiliza la diversidad, etc.
Y por lo mismo, los objetos de esas exhibiciones no solamente son objetos, sino que también tienen discursos asociados, se construyen significados y también, por supuesto, imaginarios e incluso conocimiento. Entonces, esta idea como inocua de recorrer las salas del museo no es así. O sea, los museos y sus objetos transmiten mensajes y transmiten formas de ver el mundo. Hace un par de días salió la nueva definición de ICOM, después de muchos años, una nueva definición de museos. Y que dice, un museo es una institución permanente, sin ánimo de lucro, al servicio de una sociedad que investiga, colecciona, conserva, interpreta y expone el patrimonio material e inmaterial, abiertos al público, accesibles e inclusivos. Los museos fomentan la diversidad y la sostenibilidad, funcionan y se comunican de forma ética, profesional y con la participación de las comunidades, ofreciendo experiencias variadas para la educación, el disfrute, la reflexión y el intercambio de conocimientos. Las negritas las puse yo porque creo que tiene mucho que ver con lo que les estoy conversando. Efectivamente, ir hacia una transición, que de hecho la gran mayoría de los museos está en ese camino, de convertirse en espacios más inclusivos, en espacios que permitan más participación y obviamente ojalá empezar a incluir mayores elementos de diversidad. Y por lo mismo, el papel de los museos ya no se limita a la conservación de los objetos, sino que también tiene que compartirlos y reinterpretarlos continuamente. Ya no es la idea de que el objeto queda solamente ahí, con un solo mensaje para siempre, sino que efectivamente esto es un continuo, y un mismo objeto me permite hacer muchas cosas y contar muchas historias. Pero las colecciones obviamente nos ponen una serie de desafíos. Las colecciones son las que son. ¿En qué sentido? En que nosotros no podemos cambiar las políticas de colección de siglos anteriores, por ejemplo. Sabemos que siglo XIX, siglo XVIII y previo incluso, las políticas de colección, si que existían, era mantener y conservar objetos que principalmente contaban la historia de la clase dominante. Y por lo tanto hoy día tratar de encontrar o encontrar objetos que nos narran la vida, por ejemplo, de la clase trabajadora o del mundo infantil o de las mujeres, en épocas anteriores o más antiguas, es más bastante difícil. O sea, es un desafío para poder contar historias que impliquen la necesidad de un objeto. Por lo tanto, esos criterios de colección, que van cambiando, obviamente, con las épocas, nos plantean los desafíos de poder integrar nuevos protagonistas a las salas. Además de eso, los museos, como les decía yo, no pueden abarcarlo todo, y por lo tanto tienen que hacer selecciones de los objetos que tienen. Y de hecho, usualmente los museos exponen entre un 1 y un 2%, a veces un poquito más, a veces un poquito menos, de lo que tienen en total. O sea, imagínense que los depósitos son el gran mundo, digamos, y las muchas cosas que se podrían hacer en esos museos. También las colecciones tienen que responder a conservación, tienen que responder a la idea general de la interpretación que finalmente mueve ese museo, que puede ser muy distinta, y que usualmente los objetos se manejan en contextos con otros objetos. Por lo tanto, no se ve los objetos de forma aislada, sino que finalmente comunican una historia, un relato, etc. Por lo tanto, estos objetos, y así me gusta mirarlos a mí, no como un objeto, inanimado, sino que efectivamente nos habla de necesidades humanas, de relaciones humanas, de costumbres y de creencias de hombres, la cita dice originalmente hombres, pero yo puse intermedio, seres humanos, de sociedades pasadas, de actuales, y de ahí su interés histórico y su interés también para conocer las culturas actuales. Y eso lo diría el puesto negrito ahora que lo pienso. Pero la idea obviamente tiene que ir con que todo esto que estamos viendo nos sirva para nuestra vida actual. Que todos estos espacios patrimoniales que visitamos y todas estas vitrinas y estos objetos nos sirvan para tener miradas y tener en el fondo aportes a la vivencia actual. Esto es un pequeño ejemplo, porque en el proceso del objeto, el objeto es tremendamente difícil de abarcar. Uno piensa en un objeto como algo muy simple, pero el objeto es finalmente termina siendo como un documento que uno lee en la idea de la cultura material, ¿no es cierto? Y en este diagrama que hace Portel a partir de un texto de García Blanco, finalmente parte con la idea de la descripción, que uno la puede hacer más o menos, digamos, profunda, detallada, pero también esa descripción nos lleva un poco al trabajo de comparación, de cómo ese objeto me vincula a otras cosas y a otros objetos y a otras temáticas,
Y finalmente me lleva a este proceso de interpretación. ¿Cómo yo ese objeto me lo llevo un hoy? Me lo llevo para comprenderlo desde hoy, desde mi perspectiva, desde el pasado, pero también desde la actualidad. Y cómo esas tres cosas me hacen un sentido, ¿no es cierto? Y por lo tanto, en el proceso de interpretación de estos objetos en el museo, como les decía yo antes, este no es un proceso neutral. Aquí participan seres humanos con miradas, con un proceso de selección, con un discurso, etc. No es unilateral. Los procesos deberían ser siempre una idea de puente en donde tanto el que interpreta como el que recibe, todos aprendemos de esos procesos. Un discurso no agota al objeto. O sea, ese objeto tiene múltiples miradas. Y además hay autores que hablan de los objetos como un objeto frontera, que en el fondo lo que permite ese objeto es ser lo suficientemente plástico, no sé llamarlo así, pero flexible, que me permite llevarlo y moverlo a muchos contextos, pero a la vez sólido, porque también puede tener significados que trascienden muchas culturas o muchas miradas. Entonces, tiene esta cosa de un objeto que tiene una facilidad de moverse como en una frontera. ¿Y cómo me ha resultado a mí, a lo largo de los años trabajando con niños y niñas, en los aportes que he visto que los museos pueden dar, pensando en una educación patrimonial, pensando en un aprendizaje en términos generales, o pensando en esta idea de elementos que nos ayudan a vivir en términos de formación ciudadana, etc.? Y algunas de esas cosas, porque son muchas más, pero algunas de las cosas que he logrado ver yo a lo largo de los años en trabajo de campo, por ejemplo, es el hecho de que el patrimonio en los museos nos permite, y bueno, también otros elementos patrimoniales, pero en este caso no aparece en el museo, pues tiene la posibilidad de promover valores. ¿En qué sentido? Es que son herramientas que generan aprendizajes necesarios para la vida y para convivir con los demás. En la medida que yo me comprendo cómo se vive y entiendo cómo viven otros, veo más allá de mis propias realidades, puedo ver esa vida y esas diferencias y me permite entender y mirar una convivencia. También nos da pertenencia, porque nos entrega un norte, promueve esas identidades, da sentido como individuos y como grupos. La idea de la diversidad, el conocer a otros, conocer otras vidas, conocer otras culturas, nos lleva a valorizar esa diversidad cultural y con ello, por supuesto, el respeto a la diferencia. Y también hay muchos caminos posibles, que aquí yo elaboro algunos, pero, por ejemplo, el hecho de que el patrimonio en los museos, como en muchos otros lugares, revela y realza historias, por ejemplo, de cooperación ante situaciones, catástrofes, guerras, etc. De identidades, realza mucho las identidades. Y todo esto entrelaza historias que son personales, pero también historias que son colectivas. En una sociedad como la de hoy día, que es tremendamente individualista y que hemos perdido muchos de los lazos de comunidad, esta idea de poder volver a entendernos como parte de comunidades diversas, por supuesto, no necesariamente la nación oficial, digamos, sino que diversa, nos permite volver a repensarnos más allá del individuo y ver esta idea de lo colectivo. También, por ejemplo, sobre todo en el caso del patrimonio cultural inmaterial, nos enseña el cuidado del medio ambiente. Nos da miradas de cómo, por ejemplo, hay formas sustentables, ancestrales, que nos enseñan a leer nuestro entorno y a leer dónde estamos. Y a vivir, obviamente, de formas mucho más amigables y a relacionarnos de mejor manera con el medio ambiente. Y finalmente también podemos relevar, por ejemplo, cambios y continuidades. ¿Cómo son cambios y continuidades a través del pasado y que nos llevan al presente? Nos reflejan mucho de cómo se vivía, pero cómo se vive. Y nos llevan a reflexionar sobre esos cambios, sobre la vida de hoy día, por qué hemos llegado hasta donde estamos, esa cadena, en el fondo, de la que todos somos parte de un eslabón, finalmente ir armando esa cadena y llegar hasta nuestro eslabón, finalmente, donde estamos situados. Y aquí les voy a dar algunos ejemplos de este remirar o esta reinterpretación. Acá tengo que subrayar que muchos de estos ejemplos son conversaciones que he tenido con el equipo de colecciones y con el Departamento Educativo, sobre todo del Museo Histórico Nacional. Este, sobre todo, este ejemplo particular, no lo descubrí yo, tengo que ser sincera, lo descubrió el Departamento Educativo, cuando estábamos pensando en remirar objetos, en objetos que estaban en la sala, que son objetos que ya están hace mucho tiempo, y cómo podíamos, pensando que yo estoy trabajando con infancia y con adolescencia, cómo objetos que se han tratado usualmente desde otra mirada, en este caso un cuadro
sobre el poder del canto, buscando un punto distinto. Si se fijan en una esquina, y por eso lo encuentro magistral, por eso recalco que es lo de Curio, se ve a una niña paseando con su mamá de la mano. En un paseo, digamos, como era el Puente del Encanto, que ya nos da guiños de que este era un espacio que también era visitado por niños. El puente tenía, en el lado, si lo pueden ver hacia allá, tenía unas pequeñas tienditas en el fondo, y por lo tanto también nos señala que este también era un espacio en donde podía ir una familia o podía ir un niño, cruzando por ahí, digamos, en a fines del siglo XIX en Santiago, por ejemplo. También hay una problemática que tiene que ver con cómo contamos las historias en el caso de la infancia y de la adolescencia cuando no tenemos esos materiales, sobre todo, por ejemplo, en clases trabajadoras, en niños, digamos, en situación más precaria. Y usualmente ahí buscamos soluciones que tienen que ver con trabajar con oposiciones. Existen fotografías con niños, por ejemplo, bien descalzos en escuelas. Pero con la idea de la oposición, en el fondo, es poder señalar, bueno, aquí tenemos un curso, usan uniforme en una sala, esta fotografía de 1940, también de la colección del museo, y por lo tanto podríamos a través del discurso de la, o de la cédula o de la narración, poder dar el guiño hacia, bueno, así era la situación de algunos niños, pero había otras situaciones que eran muy distintas, que no tenían uniformes, que iban, digamos, descalzos, etcétera, etcétera. Y también podemos trabajar la sinédoque, que en el fondo es qué hacemos cuando queremos contar historias en donde quizás no tenemos esos objetos, o quizás el objeto se queda corto, y por lo tanto usamos este sistema de que una parte cuenta un todo. Y en el fondo aquí, por ejemplo, esto es una casa de muñecas que era de inmigrantes alemanes, de esos inmigrantes que llegan a colonizar el sur de Chile a fines del siglo XIX, y a través de esta casa de muñecas se puede contar, por ejemplo, la historia de la migración. De hecho, el museo la tiene en la sala del orden liberal del siglo XIX como guiño hacia la migración, esta llegada. Y uno podría, obviamente, utilizarlo para incluso hablar de la migración, de las diferentes oleadas de migración que lamentablemente en el Museo Histórico no se narran, solamente se narra la llegada de los alemanes, y poder hablar quizás a través de otros objetos cotidianos la llegada de migrantes en distintas oleadas, como los árabes, etcétera, etcétera, en distintos momentos de diferencia. Y también sucede, por ejemplo, en el caso de la infancia, que no podemos hablar, por ejemplo, de la salud, porque no tenemos elementos de salud, saliendo además de una época de una mortalidad infantil gigantesca en Chile. Pero ¿cómo lo hacemos cuando no tenemos un elemento? Bueno, trabajamos con relaciones. Todos los enfermos, no todos, pero muchos, usamos termómetros, y existen los termómetros dentro de la colección. También, por ejemplo, tenemos esa botella de jarabe. Hay toda una publicidad, sobre todo a partir de los años 50, en las revistas de niños y también en las revistas de la familia, en la Zig-Zag, etc. Y si le preguntan a sus papás y a sus abuelos, qué sé yo, todo el mundo les va a contar cómo nos hacían tomar aceite bacalao y tónico y cosas, digamos, antiguas, y que venían en botellas muy parecidas a esas, y que por lo tanto nos permite, a través de esos objetos, narrar esto que no tenemos el objeto exacto, pero sí nos lleva a esos puntos y nos genera esos caminos, digamos, de interpretación. Y también empiezan los cambios en las continuidades. Yo creo que aquí empiezan quizás las reflexiones más interesantes. Lo que usted también lo hizo, una pata de bautizo de 1886. El dueño, yo creo que lo destacar y subrayar, es un niño. Si nosotros miramos esa bata a los ojos del día, pensaríamos que esa bata es una bata de una niña, por cómo está hecha, por todos los detalles, por, digamos, toda esta, bueno, todo lo que está en el mundo ahí, ¿no es cierto? Toda esta como maravilla dedicada, etc. Pero esa bata es de un niño. Y esto es muy común, muy, muy común, el siglo XIX, principios del XX, cómo la vestimenta de niños y niñas en los primeros años no tenía grandes distinciones. De hecho, era bastante unisex. Y el hecho, por ejemplo, de las batas de bautizo, son todas más o menos parecidas y solían pasarse entre niños y niñas en una familia. Y sin importar si tenía o no tenía bordado, si tenía o no tenía terciopelo, tenía,
lazo, monolazo, todas exactamente lo mismo. Y de hecho los colores, por mucho tiempo, los rosados eran masculinos, eso se usó mucho tiempo así, y los azules, celestes, eran femeninos. Por lo tanto, acá aquí hay un tema muy interesante de cómo construimos socialmente el tema del género a través de indagar en la vestimenta, acá hay un ejemplo, pero hay muchos más, y empezar a darnos cuenta cómo, en conversaciones, etcétera, junto, por ejemplo, a los visitantes, cómo hemos construido y hemos naturalizado que ciertas cosas son de niñas y ciertas cosas son de niños. Y resulta que no es así. Y que basta con que cambie el tiempo y basta con la mirada en la cual nos situamos y podemos revelar ese tipo de construcciones con este tipo de objetos. Algo muy parecido tiene que ver con la corporalidad, por ejemplo. ¿Cómo entendemos el cuerpo? ¿Cómo entendemos que tiene que ser el cuerpo? Esto es un corrector de orejas que se usaba en guaguas para mantener las orejas como pegaditas. Cosa que hoy día nos parecería aberrante, pero por supuesto tiene que ver con una mirada de la belleza, con una mirada del cuerpo, con una mirada que obviamente también cambia con el tiempo. Y en este cambio y continuidad me encanta este proceso, porque hay cosas que parecen que no cambiarán nunca. Uno podría cambiar la ropa a estas personas, podría quizás hacerle ahí un cambio, pero básicamente estos son paseos a la playa en 1935, en 1944, en 1959. Probablemente la garrafa de la última foto ya no la podemos llevar a la playa, pero obviamente hay ahí matices que efectivamente cambian en el tiempo, pero es una circunstancia muy parecida y que además este tipo de elementos nos revelan la humanidad que hay detrás de estos objetos y detrás de estas situaciones, ¿no es cierto? Pasarán los años, pero seguimos siendo todos seres humanos. Otra cosa tiene que ver con la emocionalidad. Este cuadro, por ejemplo, narra el miedo de los niños. Si se fijan bien, el niño está escondido detrás de su mamá, porque este cucurucho, como se le llama a estas personas que se vestían en Semana Santa, entra a la casa a asustar al niño, básicamente, y el niño se esconde detrás de su mamá. Entonces, ¿cómo también podemos empezar a indagar en cosas tan simples como los miedos, como las emociones, que también se pueden empezar a buscar y que siguen siendo transversales hasta el día de hoy? Acá hay unas chicas de la escuela normal, pensando en el 18 de septiembre, cuando vi la foto de Marte, de esto de tener que vestirse como bueno, originario, qué sé yo, paso, chinita, etc. Y finalmente, la idea es del punto de fuga. El punto de fuga es una forma de encontrar que un objeto me lleve a hablar de otras cosas, y cosas que usualmente son muy complejas, y en este caso tienen que ver con, por ejemplo, la familia, con una familia diferente, diferente para la época, con una división de los hijos legítimos y ilegítimos. Este caso de la Rosa Rodríguez es la hermana de Leonardo Higgins, que nace en el matrimonio que tiene su madre después de haber sido pareja de Ambrosio Higgins, y finalmente un cuadro como el de ella nos permite meternos en una historia que tiene que ver con la familia, que tiene que ver con estas formas distintas de vivir la familia. Y este, por ejemplo, es un trabajo notable que hizo el Museo Histórico hace muchos años, en un ejercicio de colecciones que le llamaban, en donde tomaron un cuadro de Leonardo Higgins y al lado crearon una cédula de identidad, en el fondo con la firma real y todo de Leonardo Higgins, y le pusieron Riquelme, Riquelme. O sea, llevando a dar cuenta, digamos, y haciendo evidente de que efectivamente él, en su condición de hijo ilegítimo de sus padres no casados, en una época en que eso obviamente era incluso documentado las actas y todo, cuando los niños nacían, etc. Entonces, nos permite hablar otras cosas, hablar de toda esta historia de los guachos y todas las cosas que están ahí y que usualmente no se ven en las salas, pero que todavía siguen siendo tema, y la familia diferente a la típica de la época, hoy día obviamente es una realidad constante. Hablar de trabajo infantil, tampoco tenemos muchas formas de hacerlo, pero podemos usar objetos, sabemos que los niños trabajaban en las fábricas de vidrio, y por lo tanto podemos indagar por ahí las temáticas. Y finalmente la idea de la violencia, por ejemplo. Hoy día estamos pidiendo violencias en espacios escolares, en las calles, hemos naturalizado la violencia de una forma que creo que es de vértigo, y una de las cosas que creo que es fundamental en las salas de todos los museos es hablar de lo que significa la violencia, que nunca lo hablamos. Hablamos de guerras, hablamos de victorias, pero no hablamos nunca de lo que significa una guerra. Y este, por ejemplo, es una fotografía de un álbum de los veteranos después de la guerra del Salitre,
o de la Guerra Pacífico, como le quieran llamar. Y este chico, por ejemplo, tiene 17 años en el minuto que le toman la fotografía. Eso fue 2 años después que termina la guerra. Por lo tanto, él tiene que haber participado en la guerra siendo un niño, 15, 16, cosa muy normal para la época. Y ahí también empezamos a pensar dónde empieza la adolescencia, en esa época existía la adolescencia, dónde empieza la adolescencia hoy día, etc. Y por lo tanto, para cerrar, uno se podría hacer la pregunta, ¿puede un museo ser contemporáneo, insertarse en su sociedad y ser relevante para ella? Yo creo, por supuesto, que sí, sobre todo si logramos con estos objetos empezar a mirarlos de otras formas y contar otras historias. Este año cumplimos 50 años, sí, 50, de la Mesa de Santiago, fundamental en la historia de los museos, que fue en Chile además, y esta es una declaración de 1972 y creo que resume un poco lo que les estoy contando. El museo es una institución al servicio de la sociedad, de la cual es parte inalienable, por tanto no nos podemos separar de la sociedad, y tiene en su esencia misma los elementos que le permiten participar en la formación de la conciencia de las comunidades a las cuales sirven, y a través de esta conciencia puede contribuir a llevar a la acción, a llevar a la acción a dichas comunidades. Eso, muchas gracias. No, no, a ver, le voy a poner la cámara. Siéntate. Bueno, primero, darle las gracias a cada una de ustedes, también a Milen que está ahí acá. Darle las gracias por su participación, por lo que significó también como ir entrelazando ponencias que a lo mejor tienen algunas distinciones en particular, pero creo que todas hay un tema de mostrar, dar, que tiene que ver con el sentido de la pertenencia a un trabajo desde el tema del museo, el tema de una página que permite también trabajar el tema de la educación, el tema de la evaluación, el trabajo de los cibernéticos que también está presente y que todo tiene un hilo conductor. Y yo creo que desde ahí hay un trabajo que nos permite seguir hablando de educación, que es nuestro centro, en este caso, de este conversatorio del día de hoy. Y también poder dejar a ustedes la invitación de buscar si alguna persona tiene alguna pregunta, comentario, dudas. Esas caras que ponen aquí. Vamos. Dale. Hola. Primero, felicidades a los organizadores, porque, bueno, en el patrimonio. Soy de formación profesora, en educación, pero es un poquito tiempo que estudio con el día de gestión del patrimonio como funcionaria pública. Y generalmente me ha tocado trabajar siempre con arquitectos y con otras áreas, ¿no? Estoy diciendo, como contenta de estar como en el mismo lenguaje en torno a la educación y patrimonio, también a la importancia que tiene, en el sentido de que es como de parte de la promoción de nuestra sociedad. Y como planteaban acá las compañeras, lamentablemente todavía es como tímido en cuanto a la formación docente. Partiendo por ahí, como que de hecho de la universidad donde salí, jamás se abordó el concepto de patrimonio. Primero quería consultarle a las compañeras de educación básica respecto a la experiencia, cómo se hizo en pandemia, pero me genera mucha curiosidad saber cuál fue la recepción, si es que lograron, digamos, esa instancia de trabajar como con las niñas y los niños. Porque si bien les tocó esto, como puede parecer que la pandemia pudo haber sido como un problema, pero quizás no, quizás fue algo positivo. Y en el sentido de que estaban casi todos los niños en la sintonía de la historia. No sé si pueden contar un poco esa experiencia.
¿Y te refieres como a la experiencia que tuvimos en general o con el, relacionado con el proyecto? Relacionado con el proyecto, y si es que lograron ver aplicarlo a digamos, en niños, niñas, si vieron el desarrollo de esta ruta y la experiencia. Específicamente lo que es la ruta del barrio Huemul, todavía no hemos podido hacer implementación en sistema escolar. Esta es la proyección, la segunda, queremos intentar intencionarlo, hacerlo en esta segunda etapa y hacia el futuro. Pero lo que sí un poco podemos comentar es la experiencia que tuvimos con los profesores en formación al implementar esta página que ya lleva, si no me equivoco, dos. Ahora se hace la tercera implementación, pero cuando la implementación se hizo de forma online, sucedió que la página, bueno, cobró total protagonismo, porque claro, había sido pensada para hacer una metodología híbrida en ese momento, se transforma al final el elemento principal de lo que fue la actividad con el barrio Huemul en ambas cátedras, y los y las estudiantes lo recibieron de muy buena manera, primero por un lado porque, bueno, conocemos aquí el contexto de Universidad Católica, muchos no lo conocían el barrio, no tenían idea de su existencia, y segundo, como no pudieron ir a visitarlo a terreno, de todas formas, gracias a la página, se lograron hacer una idea de cómo era, muy cercana a lo que es, obviamente no es igual, pero muy cercana a lo que es en la realidad, y les permitió un poco como viajar hasta allá, comprenderlo, y fue muy, muy bien recibido por los estudiantes el poder un poco abrir, estando dentro de su casa, estando en un espacio cerrado, en la pantalla que ya estábamos acostumbrados, al PowerPoint, qué sé yo, le dio otro cariz a la experiencia educativa a través de la pantalla. Y también tener en cuenta que nosotras éramos estudiantes del curso donde esta ruta patrimonial la implementamos, ¿cierto? Fueron nuestros compañeros y compañeras de generación que tuvieron la oportunidad de por primera vez navegar en lo que era la ruta patrimonial. Muy agradecidos también y agradecidas porque eran compañeros que estaban en región también, en sus casas, lejos de todo lo que era acá, ¿cierto? Y de la experiencia que quizás creíamos que íbamos a tener, ¿cierto? Con las salidas patrimoniales, pero el aprendizaje se logró, lo expresaron de esta manera, lograron sentirse en el barrio sin estar presencialmente en él, algo que no pensamos lograr en pandemia, ¿cierto? Y tampoco porque no teníamos pronosticado que este proyecto iba a ser en pandemia. Nuestra primera reunión fue presencial en enero y luego en marzo se cerró todo. Así que creemos que fue una muy buena experiencia por parte de nuestros pares y también de las siguientes generaciones que fueron probando la plataforma. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Sí, ¿sí? Bueno, igual yo tengo una pregunta para la compañera que ya. Y bueno, la pregunta en verdad es de la inquietud de una persona que también está, y yo también trabajaba en un proyecto de como de educación patrimonial en un museo. La fase que ustedes están que tienen que ya llevar esto, que diseñaron desde una metodología para estudiantes universitarios y traspasar la barrera de la educación en escolares, ¿cómo se imaginan hacer eso? Eso, ¿como generan como una propuesta dentro de la misma plataforma o lo piensan como una propuesta de implementación en colegio? Bueno, lo primero es que es una plataforma que va a tener como mediador al docente o a la docente que va a estar en la sala de clases para el uso de la plataforma en sí y que va a tener el material didáctico para que el docente o la docente tome este material y lo implemente y lo contextualice en su sala de clases. Porque hay que tener en cuenta que las salas de clases son muy diversas y lo que funciona en una sala de clases, por ejemplo, en el quinto A, en el quinto B, te sale muy mal. Por eso le entregamos estas herramientas a los y las docentes que van a tener la capacidad de contextualizar a su aula y a las necesidades de su estudiante el material que vamos a otorgarles nosotros, ¿cierto? También con la capacidad de que estamos pensando que en un futuro va a haber estudiantes que, bueno, futuros profesionales de la educación que también van a estar formados en el área patrimonial.
Claro, y agregando a eso, específicamente estos materiales didácticos van a estar incluidos en la plataforma. Entonces se va a poder acceder ahí mismo, poder descargarlos, poder aplicarlos, ojalá ahí también es parte de las proyecciones poder capacitar incluso docentes por medio de talleres que aprendan a utilizar la página. Entonces esa es un poco la idea. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Sí, ¿qué tal? Sostenible, ecológica del medio. Pero realmente es difícil, realmente ¿sabes? Lo que necesitamos es un patrimonio inmaterial. En cuanto al patrimonio como tal, yo no he estudiado a un nivel global cuánto se menciona patrimonio cultural en Chile, no específicamente en material, sino cultural. Sí que en España, y esto igual también algunos no es por punto de vista, no es más 9%. Sí, pero en material es en mi materia respectivamente. Sí, pero el cultural como en general no podría tratar ahora mismo. Pero eso sí. Pero en España, todos también trabajamos que en España se aborda el patrimonio cultural en general desde una misma importancia a lo conceptual y a lo final y lo documental con segundo plano. Mientras que aquí en Chile se da mucha importancia a lo conceptual con todos los conocimientos. Y todo el tema del disfrute de esos estudios de patrimonio con un poquito destacados. Entonces, es difícil comparar contextos, ¿no? Pero que es un patrimonio material que tiene su presencia por esa coyuntura específica que en España se da de los pueblos originarios y porque además en España, entre las autonomías, las comunidades autónomas, estamos un poco peleados en ocasiones. El patrimonio inmaterial y la cultura propia de cada comunidad a veces es motivo de conflicto político y creo que se intenta, como no mencionar el exceso, por no meternos en tensiones políticas, pero este es un punto de vista personal. Necesito también que completar. Sí, al margen de todo el tema del patrimonio inmaterial, que sí
siguen, al final se están comparando datos de investigaciones que se han realizado en ambos contextos. No sé, yo creo que ahí habría que rascar y profundizar también en si se han utilizado, por ejemplo, qué tipo de metodología se ha utilizado, y cómo ha sido la selección de la documentación, analizar la muestra. Habría que rascar un poco más que comparar ese 9,9 frente a un 9,9, que sí que era bastante destacable. Pero ahora te voy a comentar una cosa que a mí me gustaría no olvidar, y cuando has hablado de los aspectos conceptuales, procedimentales, actitudinales, y hablabas, a mi juicio lo que he visto en este tiempo aquí, muy acertadamente también, yo lo he visto igual, en esa incidencia, en la parte procedimental, que en el caso de España, yo no digo que no exista, digo que es reciente. Quizá el conocimiento que tenemos, y así podrían hablar más las compañeras, sea más superficial en el sentido que vimos desde fuera, ¿no? Y vemos y cómo se llaman las cosas, etc. Pero esa parte procedimental, el aprender haciendo, el aprender investigando, el enfoque de co-creación, todos los materiales que he analizado de museos, de centros educativos, etc., estaba presente prácticamente siempre, en la mayoría de los casos. En España es más reciente. Muchas sí. investigaciones, por ejemplo, nos situamos en la horquilla de 5 a... hacia atrás, desde hace 5 años, hace 10 años, encontramos distintos investigadores que llegaban a la conclusión de una falta de incidencia en lo procedimental, tanto dentro de la educación patrimonial como dentro de la educación en general. A consecuencia de ello, creo que después entramos como en un proceso de preocupación, ¿no? También a nivel gubernamental. Como comentaba, efectivamente en España contamos con un Plan Nacional de Educación Patrimonial que creo que ha sido como la puerta, ¿no?, a empezar a caminar, ¿no?, en ese sentido. Pero ya no solo en educación patrimonial y con planes nacionales, sino también pensando en sistema educativo, ministerial, educación obligatoria pública. Esa incidencia, esa preocupación en el trabajo con metodologías activas, en la capacitación docente, etc. Y quería destacar eso. Creo que el patrimonio es una oportunidad para trabajar de esa forma. Y creo, de hecho, que la educación patrimonial bebe directamente de procesos y no de exclusivamente contenidos. Los contenidos son una consecuencia de evidenciar esos procesos. Una pregunta, Daniela. Tengo... porque lo que sitúas, todo este trabajo que has estado realizando, estaba pensando, porque finalmente el museo es un trabajo súper de adultos, y como que está mirado de adultos, como tú decías, muy masculinizado, con una trayectoria bastante histórica, como muy lejana. En este trabajo que tú nos fuiste mostrando, y que lo encuentro que es fantástico, porque además que yo trabajo en mi curso de patrimonio, vamos a los museos y tratamos de mirar, trabajar como desde la infancia, el museo, cómo se puede trabajar, un museo que queda, que la vista ya los niños no lo pueden ver, o sea, apartamos por ahí que no ven nada, y que además que le dicen silencio, no hay que correr, no hay que, hay todo, todo es un no para un museo pensando en la infancia. Si todo esto lo has podido mostrar a ellos, a niños y niñas, que en el fondo todo esto, como que lo que nos fuiste mostrando nosotros, como adultos, pero con ellos, ¿cuál es su mirada? Parte de, no sé, porque estaba pensando como en lo que cuando yo leí tu presentación dices como recurso para una educación patrimonial con niños y niñas, entonces como el CON, el CEL, sí. Está incorporado ello, pero no se visualiza, ¿o cómo va a estar? Lo que pasa es que ¿sí? ¿Se escucha? No, no sé, pero este ya voy a hablar así, lo que pasa es que en este caso particular, el segundo año, mi primer año en su colección, el segundo año es con niños, niñas y adolescentes. Ahí vamos a trabajar en trabajo. Pero yo llevo muchos años trabajando con niños. Entonces, mi tesis doctoral es con niños, niñas y adolescentes. O sea, la primera vez que hice un focus group con niños fue hace 20 años. Entonces, esto es como que tiene harto trabajo. O sea, ¿me puedes contar algo? Te puedo contar. Te puedo contar lo que he ido viendo con los años. Con los niños nunca he trabajado, nunca me había tocado
analizar objetos buscando historia de ellos. Pero lo empecé a hacer porque dentro de los trabajos de campo, una de las cosas que más salía era, bueno, ¿y dónde estamos nosotros? Uh-huh. O sea, que ya, muy lindo, la gente muy conocida, etcétera, pero ya, ¿y nosotros? ¿Dónde estaban los niños en la guerra? ¿Dónde estaban los niños en la independencia? ¿Dónde estaban los niños? ¿Dónde estaban los niños? Porque obviamente había niños, entonces ¿dónde estaban? Y también la idea del niño no como este niño como en bloque, no este niño homogéneo, que todos los niños viven la linda vida rosa que siempre como que la publicidad, digamos, sino que efectivamente la diversidad de esa vida infantil, o sea, niños en situaciones muy precarias, niños en vida así pero maravillosa, en palacio, etc. O sea, toda esa transición de lo que significa la infancia en todas sus miradas. Entonces había una cosa de ellos mismos poder verse en su espacio patrimonial. Y también una cosa que a mí me encanta, que ellos insisten, que me lo han dicho muchos niños, es por qué los museos no llegan a estar presentes. Y que, bueno, esto es muy lógico. Porque por lo tanto uno dice, bueno, ok, claro, me parece estupendo que la cosa haya pasado hace 2 siglos, pero ¿cómo pasó de hace 2 siglos hoy día? O sea, ¿cómo? De hecho, me acuerdo que muchos niños entrevistándome me decían, ya, pero acá hay una sala de la educación, y me están hablando de la educación del siglo XIX. Fantástico, o sea, ya vemos las palmeras. Los castigos, las cosas con las que enseñaba, los pupitres, ya, pero ¿y qué pasó después? ¿Y cómo pasó lo de la Revolución Pingüina? ¿Y cómo pasó lo otro? ¿Cómo llegamos hoy día? Entonces, claro, son preguntas que son lógicas. Entonces, esos saltos que de repente se dan en patrimonio, en donde se espera que la persona rellene su espacio, no sé, como por arte magia, sobre todo pensando en que todo esto está como en una cadena y que la persona va ahí también para entender su mundo del día, no solamente lo que pasó hace 200 años. Entonces, hay muchas de esas preguntas que tienen que ver con el pasado, que tienen que ver con llevar ese pasado hoy día, con las tensiones de lo que se vive hoy día, verlas reflejadas también en la sala del museo. O sea, el tema de la migración, yo lo mencioné acá, pero en Focus Group fue uno de los grandes temas que salió. O sea, cómo se vive la migración fuera del museo. Sobre todo en escuelas, yo he ido a muchísimas escuelas, en escuelas que están en barrios donde la migración ha sido muy alta. Entonces, por lo tanto, cómo viven la migración y cómo el museo responde a esa migración. Si yo como museo me quedo solamente contando la historia de la migración alemana de fines del siglo XIX, lo que hago con eso, y por eso los objetos no son inocuos, lo que hago con eso es solamente validar eso como una migración valiosa y todas las otras posteriores quedan en una situación como de jerarquía donde no me aportan nada como historia nacional. Entonces, todas estas cosas empiezan a tener y esas finalmente son cosas que los niños ven. O sea, ven el machismo con una facilidad increíble. Yo esto lo he contado mil veces, un niño de 10 años me preguntó a mí que por qué en las salas del Museo Histórico solamente a las mujeres se les mostraba con vestidos y con zapatos, que si acaso a las mujeres solamente se les entendía como un objeto. Yo estuve una semana en shock después de ese comentario. Entonces, y así, o sea, y una lucidez impresionante. Entonces, la verdad es que llevar a los niños a estos espacios con mirada crítica, creo que no solamente para los niños, sino que para uno, es un espacio así, pero de una potencialidad impresionante. Realmente impresionante. Gracias. Ahora voy entendiendo por qué estás haciendo un posto. ¿Hay otra pregunta? Porque vamos a ir como cerrando. ¿No? Allá arriba. Allá. O comentario también. Sí, es un comentario totalmente para... El otro día dando una vuelta, me pasé por Bellas Artes y vi el canon revisitado, una mirada al arte europeo de la América Latina. No sé si pudiera visitar los resultados, pero lo encontré y yo, una sensación que no disfrutaba tanto de él. Y ya no con las cuestiones, sí, sino porque necesitamos otros elementos que no se van a tratar. Como cómo es una colección conjunta para que no la hayan visto, no la conozcan, y que se crea con la colección del Museo Nacional de Bellas Artes de Santiago y la de Bellas Artes de México, que no lo sé. Y trabajaban todas estas piezas, justamente del siglo XIX, con un enfoque de cómo han ido condicionando la construcción dibujada y cómo nosotros a día de hoy podemos revisitar. Lo que encontré fantástico, más allá de la temática súper intelectual y obras de Müller, como yo he usado toda la mañana, era que, sin hacer absolutamente ningún ruido sobre eso, habían colocado algunos cuadros a una altura infantil. Habían retirado todas las winchas que permitían acercarse a un cuadro, y además parte de los bastidores estaban colocados sobre unas mallas metálicas que permitían identificar la parte posterior del cuadro. A mí, bueno, perdón, me gusta la parte tangible, entonces, claro, llevarlo.
quedaban ahí viendo también cómo los barcos habían sido pensados y con una cantidad de cajas de información, trabajando en una colección preexistente que viene de una herencia bastante lo que tú decías, de cómo las colecciones se construyen a lo largo de los tiempos. Y bueno, simplemente me acordó de esa colección porque la encontré fantástica y porque creo que recoge mucho de lo que observo que se pretende para un futuro en la museografía, para la interpretación justamente de los espacios patrimoniales, con un significado absolutamente polisémico y desde una sencillez y una falta de conocimiento realmente de los autores. Entonces, ese era mi comentario, como que me resonó a esta exposición y bueno, pues, por eso. No lo he visto, así que. Gracias. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. No, más que nada, agradecerles por el espacio también a la Centro de Patrimonios. Soy casi docente, me falta un poquito para titularme. La educación básica y he alucinado porque llevo mucho tiempo investigando por las señales de patrimonio. Ante una necesidad de ser y estar con educación patrimonial hacia la infancia. Parece súper interesante el primer proyecto, cómo la visión de España se involucra y en especial este espacio de museo que es tan interesante, pero que lo vemos como propio, como un desafío, ¿no? Muchas veces como una distracción. Que se quiera como sí, vamos al museo con los niños y con los papás y ahí queda. Hoy día me dieron más ganas de fomentar un espacio de museo que no quede solamente en la entretención ni en el estar. En ese momento y después seguir con la materia, con el contenido, porque hay que seguir adelante, sino que también detenernos y ver el fondo y la forma de cómo un museo lo acepta la infancia, lo acepta la niña y nos permite identificarnos y tener una identidad propia para llevar a esta educación patrimonial ya con un sentido nacional y colectivo. Así que de verdad le agradezco esto, me siento mucho también con mi trabajo que me queda para hacer este seminario, que si va a ser de educación patrimonial. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias. Bueno, por mi parte voy cerrando también con muchas tareas para seguir en el clúster de patrimonio y educación, pensando que yo creo que se cumplió la tarea con la que partió Humberto diciendo que generáramos un diálogo, una conversación, que ese era el objetivo con los cuales se partió hace un tiempo atrás, y hay una invitación. O algo nos quiere decir aquí uno de los que nos ha apoyado la organización. ¿Algo sí, bueno? Siempre. Me parece. A nombre del Centro de Patrimonio, agradecerles a ustedes, a todos los presentes y a los que nos ven en YouTube, y invitarlos a un merecido vino de honor. Y invitarlos también a las siguientes ediciones de este ciclo Miradas Interdisciplinarias. En octubre continuamos con el clúster de patrimonio religioso. Y en noviembre lo propio con el de Patrimonio y Modernidad. Gracias. Gracias a todos y a todas.